Buenas noches, ¿cómo están? Oye, están los equipos ready ya. Dios mío, no hay tiempo para nadie, ¿eh? La gente está un fire. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, el lunes jueves lluvioso. Está lloviendo bien sabrosón. Ahí tienen la predilla lista. ¿Cómo está Kitty Black? Bienvenida. ¿Quién más está por ahí saludando? A ver, por ahí el pelado Axel. Saludó, ¿cómo están? A ver, listo para la penúltima noche de RAN. Queda hoy y mañana. Camino al centroamericano ya, papá. ¿Qué pasó, Ali? Estoy bravo contigo, Ali. Estoy molesto contigo. Tu equipo está bloqueando a un héroe. No curo el dolor. Tu equipo está bloqueando a un héroe. Gato volador. Ahí está, bandieron a Valentina rápido de una vez. Guap. Tu equipo está bloqueando a un héroe. Party. 3.000 mundos. Molesto contigo, es sentir triste. Pero nunca lo voy a olvidar. Yo que siempre te doy cariño en mi chat. Trataste como tremendo desconocido. Queda en mi cocoroso guardado. Hola, Xion y hermosa, bienvenida. El océano no es solo nuestro hogar. Es lo que somos. Se fue Digi. También se fue el Alistar. A la línea de baneos. Vamos, Megamol, dice. Hola, Sarai. Que vamos, Megamol. Son malas, loco. Entra en escena. Mala de que Megamol, loco. Va para el infierno. La caballerosidad ha muerto. Tu equipo está y yo la reviviré. Van a arder en el infierno. Vemos que Volgame tiene ya Akai. Tiene un clean. Que la lluvia por él. Señores, ¿escuchan la lluvia en el micrófono? Escuchen el ruido de la lluvia. Confírmeme, para ver, porque estoy usando los audífonos que me regaló GeForce Gaming, los Berksit 7.1. ¿No se escucha la lluvia? Oye, mira qué cool. Porque con el otro micrófono que estaba jugando Valorant hace un rato sí se escuchaba. Es un micrófono cardioide, pero mira, con el Berksit 7.1 no se escucha la lluvia, qué rico. Y literal, tengo el abanico a la izquierda y la lluvia potente. Y la música la escuchan. Vemos por ahí que hay un Valir, también un Mincitar para Wolfury y un Minotauro. La bondad es el camino más seguro a la ruina. Qué cosa, Kitty Black, sí que. Tengo que terminarme la oración. Y nadie ha votado a Wolfury. Alguien que le apuesta a Wolfury un par de puntitos, loco. La música no la escuchan. No la escuchan. Es en la desesperación que veo las más entrañables esperanzas. Siempre ha estado ahí. Tú eres la que está sorda, hija. Ah, viste. Ya me ibas a trolear. Es engañar a la parca. Ya me ibas a trolear. Yo como que no se oye, loco. Bueno, aquí presente de nuevo. ¿Qué pasó, Yamilet? Banearon a Nathan. También al Faramis. Escucha borroso, será tú, porque nadie me ha dicho más nada. Eres tu corazón. Pu puede que se filtre un poquito la lluvia, pero está lloviendo fuerte. ¿Ves lo que valgo? He estado esperando demasiado tiempo. Sordísima. No, no, sorda. Tienes ese oído lleno de cera, hija. ¿Qué va? ¿Qué va con Exioni? Demasiado trola, demasiado diría yo. Alguien que apuesta a Wolfury, por favor, que hay 13.000 puntos para Mall Game.
Vamos, vamos, tiren punto por Wolf Fury, que hay 13.000. Aprovechen que si Wolf Fury gana, se hacen millonarios aquí en el canal. Ya, bloqueé lluvia más fuerte, loco. Ahí está, nos metemos en zona de piqueos y baneos. El equipo de Wolf Fury viene con un Mincitar, Valir, Fredin, Minotauro y Carry. Ayer en la red que bañábamos ese Valir, sí o sí, loco. A la vuelta, Mall Game, acá el Boji, este es Kling y un Yuzon. Z, calma, ¿qué estás hablando, Val? Estoy molesto contigo, eso no se me va a olvidar. Z está en la línea de... la línea gris, no en la negra, en la gris. La cuerda floja. Y llueve en Panamá, señores. Ya saben, si se apaga el stream es porque se fue la luz o el internet, una vaina rara. Diablo. ¿Cuánto aguacero? Bienvenido a Mobile Legends. Llegamos a la tierra del amanecer. Donde no amanece, sino es lluvia hoy. Ay, mi plata. Todas las tropas desplegadas. Yo no debería estar haciendo stream con este aguacero, ¿eh? Se me quema el equipo y valimos. Chito. Pero bueno, por complacer la comunidad. Ayer gané una rante en ando a pecar, me troleó el tigo. Gigi. Allá se lanza Minotauro. Cuidadito que le empiezan a pegar a Yuzum. Mira, Minotauro allá arriba con el Mincitar. Parte inferior. Ahí vemos a Dariel y a Manuel. Sigue la lluvia así, voy a tener que apagar stream, muchachos, ¿eh? Porque está feo el asunto. Ella empezaba el este a curar. Vamos para la parte inferior, la línea de oro. Ahí está pegando la carry, limpiando. Está cerca Manuel. Se acerca Manuelcito. Oye, 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 bailando la carry. Vamos para la parte del medio. Dímelo Z, ¿qué pasó, Axel? Lo que es. Cuéntamelo. Llega de primerito, hasta que volví a prender stream. Incitar cerca, cuidado. Puede haber acción, puede haber acción. La línea inferior, buscan a la carry. También se acerca el equipo de Full Fury. Todos allá concentrados. Hay 8. La parte inferior, se acerca Tortuga. Diablos, papá Dios, por favor, calma esa lluvia, no quiero apagar la transmisión, papá Dios. Ojo, no le cabe ni en el pantalón, diablas. Tremenda Excalibur, hijo. Ya tiene la espada de Mazinger Z. ¿Serio no escuchan la lluvia? No puedo creerlo, que este micrófono tiene tanta cancelación de ruido. En nivel Brexit 7.1, en mi casa está lloviendo bien fucking duro, bro. Pero cuando te digo durísimo, es que no se ven los edificios. En la 12 de octubre, bro. Cuidadito. Quedó el equipo de Morgan, la tortuga. Empieza el daño. Ahí va Zoro. Sigue pegando ese Valir. Distrito de el corregimiento de Pueblo Nuevo, bro. Distrito de Panamá. Cuidado. Todo el daño, 0-0, 2-3 minutos de partida y no ha muerto nadie. Vamos para la línea inferior. Ay, qué rico, se muere la carry, le tocó parpadear olímpicamente. Decirle que está lloviendo tan duro que ni siquiera yo escucho la música en los audífonos. Voy a subirle más y si le subo más, se va a subir más ahí en el stream. De lo sabroso que está lloviendo. Milagro, escucho los rebencazos que manda ese clean. Halo ahí, tranquilo. Habla Jesús Nay. Buenas noches. Mira, feliz hueva a todos. Ay, mira, 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 busca el Valir por allá. Se quedó la monedita Manuel. Increíblemente, 4 minutos de partida. No ha muerto nadie, banda. No ha muerto es que nadie.
Cuidadito que se asoma por ahí como un MOBA. Entra el panda. Aquí le paguete y pone contra el muro. Ay, donde se mandaron todos mis Minotauros. Buena ulti. Arriba abajo. Murió el este en mano de Carry. También murió el Kling en mano de Fredin. Buena el CC de la Luo Yi. Muere el Minotauro en mano del Yuzum. Puede caer el otro. 2-2. La doble kill importante del Yuzum. Y la Mincita dice: voy a aprovechar Z. Voy a aprovechar que está en la parte inferior. Ay, ay, ay. Esto está 2-2. Dale la segunda tortuga. La lluvia sigue intensa. Ahí mi plata, lo que le pegan a Dariel. Vámonos para la parte del medio. Acá está tranquilito. Hay tortuga, banda. Hay tortuga. Se cruza Yuzum. Está Luo Yi que le pega al esbirro. Viene todo el equipo de Mold Game. Carry se quedó en la parte inferior. Los cinco están en la tortuga de Mold Game. Vamos a ver si se la roban. Ah, ya se va a mandar. Buena el balir. Se la queda el señor Gil Hill. Bonita la ulti. Mira dónde pegaron a Darfeni. Literal lo salvó el panda. Lo sacó a todos del daño. Y la Luo Yi haciendo daño. Carry va a tumbar la línea inferior, la primera torre. Que ha caído, que ha caído. Buena el CC. Ay, ay, ay. Bien por el señor Pekas. Excelente la rotación de la Luigi, pero mejor la carry que se lleva la primera torre. Señores, alguien que le reza la lluvia, por favor, que se vaya. Miren el CC de la Luigi. Oye, ¿dónde saltaba la Kai? Anda para atrás, siguen pegándole a Ámbar. Van a pegar a Ámbar, llega Carry, lo busca la calle. No pasa mayores, todo tranquilo. Acá por Betán en la UTP está lloviendo también. Bien duro, Team Black, ¿sí o qué? Está lloviendo, estoy aquí cerquita de Betania, loco. Bien duro, está lloviendo, loco. Vamos para la parte superior. Está todo Wolf Fury tranquilo. Esta partida huele a que son más de 20 minutos. Los equipos están muy defensivos. ¿Cuándo juega mi Fufu? ¿Un momento juega, bro? En un momentito juega. Pero ya te digo en qué horario. Ella juega a las 9:30. El cuarto partido. Vamos para la parte superior. Y hay por ahí. ¡Diablo! ¡Que se vaya la lluvia, chat! ¡Dios mío! ¡Qué palo de agua, loco! En el CC puede caer Zoro. Cuidadito. Buscaban al Valir. Sigue la lluvia. Gracias, producción. No levanta la segunda toma. Yuzum por ahí en la parte del medio. Se acerca Wolf Fury. También Mold Game para esa tortuga. Sigue pegando la carry. Viene Zorro. Se lanza, se la roba el Fredin. Arriba, abajo. Buena la ulti del Minotauro. En modo Beyblade. Ahora la caiga. Bumbo a punto de morir. Llegó el Yuzum. Halló el este. También tumbaron la torre del medio. Los minions del equipo de Mold Game. Cayó Valir. La peor parte se la lleva al equipo de Wolf Fury. Todo el mundo salió golpeado. Pero qué buen robo de la tortuga de ese Fredin. El diablo. Excelente. Pero le están haciendo foco al este. El equipo de Wolf Fury dice: a Gamumopa hay que darle Z. Ese es el foco. Veanlo ahí. Ya lo llevan 0-2. También va 0-2 el Valir, Cae la torre inferior. Todas las torres. Hay una pausa momentánea. Man, que hay lluvia más de cara. ¿Ustedes quieren ver cómo estoy casteando? Miren esto. Yo estoy con los pies trepados. Casteando. Los pies trepados en el escritorio casteando. Si bien ready, aprovechando la lluvia. Con el abanico aquí frío. Las luces LED las tengo hasta apagadas. Imagínate. Mira, voy a prender una. Vean la diferencia. A Luce le la tengo apagada.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Oye, que te da el rico frío. Yo tengo mis patitas arriba, miren. A ver. Aquí se ven mis patitas arriba, loco. ¿Cómo le ha ido? Cuénteme. ¿Cómo le ha ido todo? Están los juegos de TBT. Oye, que vi en Panamá ayer. Que le ganó al equipo de Estados Unidos. Los mandaron literalmente al lobby. Fue buena la ranked, como dijeron por ahí en el Instagram. Aguantó la final. Llevaron la rank. 23 personas. Oye, pero ¿por qué llegan aquí y no saludan? A ver, ¿qué les pasa? Y mataron a Chao también. Yo vi. Pero no te niego, Liz. El líder dijo, bueno, muchachos, listo, vayan a perder. Me voy de aquí. No sé si sea verdad. Esta fue la orden que tenían que perder o no. ¿O qué? No sé, pero yo estaba en el Discord. Yo estaba en el Discord cuando Renegade les dijo a sus muchachos, bueno, muchachos, vayan a perder. Por ahí me fui a bañar y cuando volví, el aceptado se lo llevó el Z, no vi la partida. Así que aquí andamos ahora, hoy jueves. Entra Minotauro, buena la ulti, arriba, abajo, ay, ay, ay. Rápido el foco a Peca. No sé si fue psicología inversa o qué, bro, pero quizás eso tiene que ver Fufu por ahí, sobornó a Renegade. Dijo, hey, déjame ganar, para sacar puntos, y contigo el centroamericano. Ay, cómo son las mujeres, tienen el poder de la lab. estoy claro que eso fue culpa de Fufu, por ahí, sobornando al equipo Chaos. Al que están buscando en la parte superior es al Yuzong, que tiene que retroceder. Fufu, cuéntame, ¿qué hiciste para convencer a Chaos de esto? Allá se lanza el perdín, amarraron al Shenlong. Ay, arriba, abajo, viene Minotauro. ¿Dónde está Link? ¿Cuándo prende ulti, muchacho? Media hora para prender esa ulti. Tuvo que entrar el señor Gil con ese Beyblade. Y se arma la grande, señores. Cayó el Fredin, nuevamente muerto en mano del Fredin. Una racha para Yuzong también. Manuel pegando a distancia. Y lo que aguanta Ámbar. Mira, Ámbar todavía sigue vivo. Diablo, llega Carry a poner orden. 1, 2, 3, 4, 5 básicos. Y el CT de la Lugo allí defendiendo el equipo. Se murió el este, también se murió el Minotauro. Yo estoy claro que Fufu sobornó al equipo de Chao, Estoy claro, ¿a dónde va? A farmear Mr. Pekas. A farmear el equipo de Wolf Fury. Ay, la negrita car. El telepeladito para el Quaster. Ya no. Puro traspaso europeo. Este poco de punto. Está bien, se parte del entretenimiento. Así que van. Hola, Karencita hermosa. ¿Cómo está usted? Bienvenida. Dichoso. Los ojos que la leen. ¿Cómo la ha ido? ¿Cómo anda todo? Acá anda lloviendo en un frío más rico. Yo tengo los pies hasta en el escritorio, patas arriba, como digo yo. Pero bueno, ahí andamos. Nuevamente el CC de la Lugo G lo hace cosquillas al Minotaur. Hace mucho daño, Yo bien feliz, tranquilo. Estaba jugando Valorant en stream, apagué y me cambié a Mobile Legend. Qué demencia en ese Valorant, loco. ¡Ay, ay, ay! ¡Se landa el Fredin! Y con la carry le mataron al este. Diablo, ese este va a soñar con Ámbar hoy. Te lo juro que sí. Pobre Gabumoa. Ay, mira el CC que mete la Lugo G. Se va nada, Dariel. Entra el Minotauro. Todo el mundo arriba, abajo. Vente para acá, Lugo G. Y mega baja para el equipo de Wolf Fury. El Yuzong tumba otra torre. Qué bien juega Fredin. Y es momento de lore, papá. Qué bien juega Fredin. Haciéndole focus al... Este es de Gapuba. Fue porrada total. Allá viene Nestalí, soy tuyo. Sigue bailando. Cuidado que se acerca también el panda del señor Molgain. Se va a lanzar. Se lo quedó el señor Gil Gil. Qué buena retribución. Parece que se puso a practicar. Y miren en la línea inferior. Qué robo de Lord Papapurro. ¿Qué pasó con Wolf Fury? ¿Dónde está Ámbar? Diablos, Ámbar, ¿cómo te han robado en la espalda, amigo?
¿Por qué te dejaste quitar el lore? Hay problema ahora. Ay, ay, ay. El farm está mayor farmeo para Mobile Game, aunque tiene más. El equipo de Wolf Fury, aunque las torretas más caídas también le saca ventaja al equipo de Mobile Game. Estaba haciendo super. ¿Me traiste algo que? Es Nao. ¿Me traiste algo que? Una sodita, un sneaker, algo para el compa. Nada para el compa. Cuidadito que todo el mundo contra el muro, hermano de la calle. Pero mira lo que le quita al este Jagabu Mova y lo sigue buscando. ¡Qué foco terrible! Llega Carry. Minotauro mató a Clean. Sigue el daño. Allá llega Yuzon. Nuevamente la espagueti es el frente. Minotauro arriba, abajo. Mira lo que pega la Carry. Nadie le hace foco. Se muere la calle en mano de Valir. Va a morir Yuzon. Va a morir Yuzon. Otra kill para el Minotauro. Ese Minotauro lleva dos kills. Increíble. Traje bollo. No, hombre, yo no como esa vaina. Esa vaina me da cagadera, bro. Una Coca-Cola, un sneaker, M&M, cosas sutiles, una galletita de chocolate. Y vuelve la lluvia, ya. Vacúnense que anda dando la influenza fuerte, yo ni salgo, así que yo paso metido en mi casa, Kitty Black. A mí nunca me dio COVID, así que imagínate. Yo me cuido demasiado esa parte. Y si salgo es en el mismo lugar, que sé que no hay nadie. Un Happy Brownie, chucha. ¿Tú crees que todo lo que estoy diciendo me ande riendo o qué? Yo ando cool, relax. Qué buen robo del señor Gil Hill. Increíble, pero cierto. Vamos más en esa build. Oh, eres leyenda. Sí, leyenda. Anoche me puse a rankear con la tropa. Leyenda, ya subía leyenda ayer. Tú. Ahí está el señor Kill Spaghetti. Molesta el Valir. Oye, pero la Carry sí le hace daño a ese acá. Y la Carry sí le hace daño a la acá. Y viene un lorcito en 12. Para la cámara aquí. Cuidado que cruza el Minotauro. Pega Clean. Llega el tío Lord. El Lord mejorado. Ya está amarillo. Está cool. Estamos dos Saiyajin. Salió de pico eterno. Sí. Y nada más jugué Run 3 días. Imagínate. Cuidadito. Atraparon a Gil Hill. Llega Minotauro, pero mira lo que aguanta ese acá ahí. ¡Cuac! Allá se lanzan con todo. Tiene que retroceder. Y la Carry reventó en la línea de oro al Clean. Es diabita, le dejo, veanla ahí. Copiada. Ahí pelea, cuidado. Allá se cruza Freddy nuevamente buscando a Gabu Mova. Así es, Snow, el primero. Llega Minotauro, mira lo que hace el Mincitar. Buena el gancho, gira el panda. Para atrás, donde metieron a ese Minotauro. Y la Carry subiendo todo el medio. Viene la TF, la Carry viene a la TF. Cura Gabu Mova, le pega la Carry. Y el CC de la Luigi, increíble. Pokea también de lejito el Valir. Revivir para la Kai completado. Ahí sigue el daño, pero lo que aguanta Alfredo, le pega. 1, 2, 3. Y la Carry tomó la línea del medio. El señor Spaghetti al fin murió en manos del Valir. Y la lluvia en su intensa, en su máximo esplendor, la lluvia. Y el moño. Ay, del señor Zorro. Lo vacunó Mr. Pecas. Y 16 minutos de partida. El demonio. Allá se cruza el Minotauro. Fredin está muerto, señores. Acá hay también Mincitar y Minotauro vivo. Tiene que venir la Carry porque es un 4-2 en el CC. Cuidado con un robo. Entra la última Mincitar, también la del Yuzon. Yuzon se quedó el olor, la Carry. Yo lo dije, va a morir el Yuzon en manos de Dariel. Yo lo dije, no debieron hacerse ese lore porque no estaba su jungla y la Carry se la llegó, tiembla mi dinerito por tóxica, digo mentira.
Oye, ¿cómo quedó el tema de Over y Megamol? Ganó Over, bro. Porque Megamol tiró dos surrender, bro. Y tóxica, y que mi dinerito. Nadie la manda a apostar al equipo que no era. Estoy bravo contigo, te voy a hacer bullying. Estoy bravo contigo. La gatita que le gusta el mambo. Y parece que es partida para Wolf Fury, banda. Saca la amarilla, Axel, para que me respete. Ay, 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 ¿dónde metieron a ese? Pero viene esa calle de papel en mano de Carry. Y entra Mincita con buena ulti. Llama Chenlong la ulti. Y el Valir reventó de nuevo en la calle. Imparable para la Carry. Doble kill para la Carry. Ay, mi plata. Entra con todo. Buena el gancho del Mincita. Jalaron a Manuel. Una kill del Valir. Y se la damos en 3, 2, 1. Y es victoria para Wolf Fury. Error de Mold Game. Intentar hacer ese lore en el jungla. Y ahí está. Le pasaron factura, papá. No debieron hacer eso. En mi opinión, no debieron hacerse esa tortuga. Ay, mi plat. Ay, mi platita. Vamos a ver cómo queda esa tabla. A ver. Wolf Fury coge 3 puntos y de momento se cuela en la cuarta posición. Y Alsace en la quinta. Ojo, Alsace, que están quedando de momento fuera para el séptimo lugar. Alsace tiene que ganar sí o sí. Ay, ay, ay. 16-6. Y Molgain queda de segundo en el grupo A con 15. Ido de LOL Z con 15. O sea que si LOL Z gana hoy, se cuela al segundo lugar. Y si Jofen pierde, LOL Z puede quedar de primero. Ay, Dios mío, este grupo A está en bomba y plena, loco. Qué locura con ese grupo A, loco. La gatita que le gusta el mambo. Ana Wolf Fury y la señorita Ali por tóxica perdió su punto. Este va a soñar con Fredín. Señor. Imagina que LOL Z de menos jamás que pasen de primero en el grupo allá la miércoles. Andaron a cerrar a Megamol. Se fue la lluvia, banda. Al fin. Dejó de llover. Deja de llover en Panamá. Por tóxica perdiste, viste. El partido de hoy era quitarte la plata. ¿Qué pasó, Damaris? ¿No está? Claro que sí, bienvenida. ¿Cómo anda todo? ¿Cómo va el trabajo allá en México? ¿Estás juntando para venir a Panamá o qué? Vente, no. Segundo verso de la noche, es el turno para GG, bro, y Team Chao, señores. El equipo de Chao y GG, bro. Bonita mi amiga Ami. Bonita la mi amiga Ami. Ya vive más en Facebook, ya no pasa para Twitch. El día que ya venga a Twitch, apago el stream. ¿Cómo así, Joaquín? ¿Qué estás hablando, Joaquín? ¿Por qué vienes con esos comentarios? Para empezar, que yo estaba en el Discord. El mismo líder, señores, prepárense para perder, los veo luego. Se salió, él dejó la orden que tenían que perder. ¿Por qué motivo? No lo sé. Y le dices LOL Z cualquiera, pues también estás ofendiendo al otro equipo, bro. Todos esos comentarios aquí, no, bro. ¿Qué pasó, Fredozzi? Cuéntemelo, Hermey Rey. Hay que saber cómo dirigirse a las personas. Guau. Wow. Porque no todo el mundo asimila las palabras como tú las escribes.
Y que, digo, a mí me da igual si pierden o ganan. Hablo claro. Pero decir que le gana a cualquiera suena un poquito ofensivo. Falta humildad, dice Pablo. Porque al fin y al cabo yo no estoy compitiendo. Yo le estoy casteando y llevándole a la partida. Que gane o quien pierda, yo tengo que seguir el mismo plan. Llevándole a la partida. No tengo ni un favorito, así que... Drama, dice. Ay, a la madre. Ahí va la predicción, banda. Tengan. Acaba de ganar Wolfuro a Molgame. Un error en ese lore. No debió hacerlo Molgame porque el señor Gil estaba muerto. Y eran 4 contra 3. Wolfuro le quitó el lore en manos de la carne. Freddy, nos vemos. ¿En dónde, bro? ¿Qué tal la Freddy? ¿Qué pasó? ¿Qué dice esa Freddy? ¿Está mal puesto o qué? A ver. Ahí está. Ah, puse el Z, suave. Déjame, me equivoqué el nombre. Vamos a poner nuevo la Predi. ¡Hinchaus! Era Gigi Bro, Gigi Broki. Me equivoqué, ahora no me puedo equivocar, ¿viste? Tóxica. Tóxica. Vamos, Alsace, no pudimos ganar. Pues, sorry por ustedes, ya sabes, ¿eh? Wolfuri se acaba de colar en la cuarta posición, Gil Gil. Y ahora tiembla Alsace de quedarse en el repechaje para el séptimo lugar. Ya la corregí, Mago Oscuro. Gracias por la observación. Buenas noches, Bucotín, novia, lo que ocurra primero. Busca de Dios mejor, bro. Si tienes a Dios en tu vida, todo lo demás llega solito. Este es mi consejo. Si tienes a Dios en tu vida, todo llega. No te preocupes, Juaco. Aquí no lo tomes a mal plan. Simplemente te doy yo mi punto de vista. Yo no lo vi como ofensa, pero... otras personas sí lo pueden tomar a mal. Mira, por ejemplo, el líder te dice, no ofendiste a nadie. Pero yo, por si acaso, lo corrijo. ¿Sabes? No somos perfectos. Mira, yo me acabo de equivocar. Puse LOL Z contra Chavo y era Gigi, bro. Tú eres el friend, ¿viste? Tú eres friend, ¿viste? Los manes te quieren. Así que relax. La gente que se ofende. Oiga, Fufu, dime la verdad. ¿Usted qué hizo para que Chavos le diera la victoria ayer? Por ahí se está rumorando que usted fue la que soltó los verdes. La plata. Usted está soltando los verdes para que el Olzeta pase de primero. Cuente. Cuente el chisme. Uf. No sé quién sería, Mol. Está en línea. No sé quién sería el MVP de la liga, Gil. No sé. He visto fallar Lord también. Aparte de robártelo, también has fallado. Entonces la polémica está fuerte. Habla, soy tuyo. ¿Qué es lo que es? Saluditos cordiales. Redoski. Buscar de Dios para que venga el amor a su vida. Para que venga el squad a su vida. Tomaré mi propio. El MVP de payaso. Ay, a la madre. Vamos a quitar esto de aquí. Arriba está baneado Valentina, Joy, Partis, el Alfa. Buenas noches, cualquier bienvenido. Oh, todavía no hay ni un Savage en lo que va la clasificatoria. Y ya acaba mañana esto. Uy, vamos a una Selena por parte de Gigi, bro. Ese chismoso, ¿quién fue? Yo mismo, Fufu. Yo mismo fui. Señor, qué bueno, Fufu, usted llena de plata, que suelte algo para acá porque estamos pobres. ¿Cuál troleo, bro? Yo no vi que lo hiciste mal. Fue cool. Lo que sigo, que Chavos viene con su Fanny nuevamente. Y yo mismo, o sea, Fufu, tiene plata suelta, pe. Ya pisazo para acá. Acá también comemos. Entre los planos existe el equilibrio para el cual fui hecha. Acá también comemos, Fufu. 28 centímetros, Chafredo. Ni la lluvia te aguanta. ¿Cuánto quieres para becha? Para la Coca-Cola nada más, Fufu. La Coca-Cola. Yo soy un hombre sincero. Humilde. Con comida me llevas al infinito y más allá. Una Coca-Cola. Ya. Ponga las apuestas, ya están. Fredo, sal y entra del canal. Que la sangre de mis enemigos, ya están las apuestas. No tengo idea todavía, porque eso va a ser en la página de Mobile Legends Centroamérica, en la plataforma azul. Ellos deben tener su equipo. Y está muy buena la tabla, ¿sí?
para eso no es conmigo, Wolgrave. Si me invitan de carte voy. Si me... Lo que pasa es que yo no transmito en la azul, Wolgrave. Yo soy de Twitch. Y mi OBS está todo para Twitch y para la verde. Si yo me meto en la azul, tengo que configurar todas las escenas, todas las alertas, y tú sabes la presa que me da, hermano. Soy el poder de la luz encarnado. No procede eso, porque y menos si no estoy sumando dinero, papá. Así es, que me van a pagar, adivina. Yo cambio todas mis escenas de una para la plataforma azul, pero mientras tanto... Ah, difícil. Prefiero traicionar al mundo que dejar... Hay un Kaya baneado y también Isia. Hay una opción, Wolgrave, que se puede hacer eso. Sería hacer multi-stream. Se hace multi-stream, pero tengo que instalar el plugin del OBS Studio y no lo tengo instalado. Porque no lo veo necesario, pues. Pienso hacer streams en TikTok. Vaya, me faltan 500 seguidores para eso. La F y la B, Exioni. La F y la B. El aldea azul. No sabía, no sabía eso, no estoy en el grupo tampoco, no me entero de nada. De que... No, o sea, yo lo repito, Joaquín. Yo estaba en el Discord, no me acuerdo con qué moderadora, en el Discord de Chao. Y Renegade dijo, muchachos, prepárense para perder. Y él salió y se pusieron a jugar los cinco. Yo no sé si se fue la orden o qué. Eso fue lo que yo escuché. Entonces por eso dijo que Fufu es que le está pagando a la gente. Arriba el equipo de Team Chaos, Fanny, Melissa, Minotauro, Ivy, Arlot. La vuelta al equipo de Geeky Bro, Star, Adam, Anabi, Yuson y Selena. Por eso es que yo digo que Fufu está pagándole a la gente. Y yo, Fufu, entonces. Ya tengo Snow Olinfan, ya tengo. Por eso digo, Fufu, ¿cuándo me va a dar una Coca-Cola a mí? Usted está pagando la Chaos para sacar puntos. Y yo, ¿para cuándo? Gracias, Fufu, dice Pablito. No tienen fe de mis amigos. Yo no sé nada, Fufu. Yo nada más sé que quiero una Coca-Cola. Aunque ya está ahora, comprarla está difícil, ya mañana. Bienvenido a Mobile Legends. Pues tiene poderes, te estoy diciendo, desde Chiriquí para el mundo, tiene poderes. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla. ¿Qué poderes? Todas las tropas desplegadas. Fufu tiene poderes. Y se para Achifairi Go. Chaos Team, pues la precisión está pareja. Par de centavos, nada más la diferencia. Oye, gracias por el agüita, ahorita me la tomo. Gracias por el agüita. Ay, pelea, se cruza la Fanny. Cuidadito, ¿dónde va Minotauro? Oye, el Renegade, ¿qué pasó? ¿Quién le brincó? Y que entiende daño a la Fanny. Uy, el stun de la señorita Selena. ¡Cerca! Se metió el Arlot y reventaron al Yuzun. ¡Ya hablas! ¡Qué buen daño! Cerradita, la Fufu de 4 centímetros. Bien portada ella. Porque está lejos de la capital, ¿ah? ¿Eh? Mira Sarai también bien portada. Ahí no dice que el bot no tiene nada en contra tuyo, ¿eh? Ahí no dice nada, ¿verdad? Pero cuando te marca arriba de 30, ¿qué dice eso? Mira el otro, 7 centímetros de onda. Oye, sacas el dedito de eso, ¿qué le pasa? Siempre soy bien portada. No. Se está pagándola a la gente. Y eso no es portarse bien. No. Ahí para la parte superior, cuidadito, que entraba la Fanny buscando esa Navi. Ay, ya va la Fanny. Quiero ver esa Fanny a ver si saca los ganchos prohibidos. 20 centímetros now. Mira, qué buenos ganchos. Olo. Pero bueno, por compartir los negocios que yo también tengo que comer. Se murió por allá. Y doble kill para Arlo. Uy, ese Arlo está poniendo orden en la línea de experiencia, ¿eh? A toda mi citaría la Selena. Descansa en paz. Los negocios, si no me implican, son turbios. No son nada buenos. Que me implican son buenos. Allá va René. Buena la ulti. Va Nicabo al Yuzu en el aire. Quack, stun de la Selena. Meteoro de Pegasus del Badán. Mega baja para el Arlo. Puede haber doble. Tortuga para la Fanny. Puede haber triple. Dale triple. Ahí está triple complete. Bien, moño. Lo que juega ese Arlo. Dios mío. 6-0, señores.
Ya el otro, con la cabeza libre en 20 centímetros. ¿Qué problema tiene Gigi Bro hoy? Vamos para la parte superior, que va a caer alguien. Le van a hacer bullying. 31 personas, ¿cómo estás? Allá pasa la Fanny. Buena la Eiji. Entra Minotauro. Ulti de la Fanny. Kill de la Vivi. Diablo, todo el mundo entró por esa Anabi. Ay, Renegade, cuidadito. Buena la pista de baile. La ulti de Melissa a nivel Dios. Descansa en paz. Y lo cansa en mi incitar. Buena stun de la Selene. Aturdida, creo. Ah, ya va pasa Fanny. Va con todo con encima de Ale. Uno. Dos. Gente para acá. Increíble lo que juega esa Fanny. Juega esa Fanny, Dios mío. Vamos para la parte de experiencia. Esta gente acá está tranquila, Está sencilla, cool. Defensivo. Quieto. 9-0. 23 para la tortuga. Yo quiero dúo Z. Pues vamos, ¿quieres ser mi dúo? Que yo no tengo dúo. ¿Quieres ser mi dúo? Pero ser dúo mío implica darme espacio y tiempo. Yo solo no juego Mobile Legends. Yo juego Wild Rift, Valorant, Fortnite, Grand Theft Auto 5. Y no toxiqueo, no jodo si te vas a jugar con nadie. Yo te doy libertad, si es libre estoy. Pero, ya dije, dame mi espacio porque yo solo no soy creador de un solo juego. Tengo mucho tiempo sin dúo. Y otra tortuguita para la Fanny. Aparte te voy a dejar que andes por ahí con 3, 4, 5 novios si quieres. Yo en esa vena no me meto. Allá le pegan a Hacker. Ay, 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 se muere Robert, se muere Robert. Descanse en paz. Vamos para la línea de oro. Para la línea de experiencia, disculpen. Allá se manda la Ivy. Va a entrar en el gay. Va a buscar a ese badán. Ven acá, dice, asómate. Asómate que te quiero pegar. Asómate que te quiero pegar. Te pongo el cuerno, dice la vaca. Ya, ya baja la Fanny. Allá pasa la Fanny. Pasa la Fanny, parte superior a Navi nuevamente contra la Melissa. Llega Snyder, va a caer Snyder. Abre la ulti, la Ivy. Viene Fanny, lo espera muy bien. Bien racha, sigue en la torre la Fanny. Buena la Eiji. Y bien para Robert, troleó espectacular a la Fanny, que le dejó la Eiji y volvieron a la torre. Y casi hundió para el Arlo, pero murió. Vincitar tomó justicia. El doble kill para la Ivy. Puede haber triple, puede haber triple. Triple kill para la Ivy, señores. Y bien se la hizo la Navi a la Fanny. Se cubrió con su Ivy. La torre la mandó a descansar en paz. Excelencia la Navi. Respeto alguno, papá. Allá va la Fanny. El Yuston en la jungla. ¡Ay! Le robaron, señores. Le robaron. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó con este Yuston? Acaban de robar la nariz, Dios mío. Pobre Yuston. ¡Qué robadita! ¡Qué robadita, man! Robadita de Dios. 16-2. Tercera tortuga para esa Fanny. La dejo de llover banda. Yo dije, bueno, va a tener que apagar stream, pero por suerte no. Mira el daño que tiene ese Arlo. Otra vez Mincitar anulando el Arlo con esa ulti. Le corta la movilidad. Una negra roba vaina. Ay, ya le estunga a la pobre Ivy. Llega Jason de Namekusein. Va a caer esa Ivy, señores. En mano de Yuson, llega Fanny. Descansen para Selena. Demonio. Qué buen daño, pero Alex le ha hecho la vida imposible al Arlo. Una kill de la Melissa. Doble kill de la Melissa. 24.
Ahí está mi TikTok, banda, para los que me quieren seguir. No me siguen, pues sería de apoyo que me sigan. Cuando llegue a los 1000 seguidores, voy a hacer stream desde TikTok también. Por Twitch y TikTok al mismo tiempo. Arte Semino. Ah. Puta, míralo ahí, ve. Ese es el minotauro que roba tus latidos. El que roba todos tus sentidos, Hash. Es el minotauro. Ah, ya pasa la fan y sale Schneider. Cuidado. Intentaba entrar en la fan. Es Ashi. Admirando a Renegade. Ay, plata. La ganó el equipo de Wolf Fury. Gol. Perdió Mall Game. Entra con todo lo que le hicieron. El delicioso esa fan. Y diablo, Badak no lo pensó dos veces. Esto hunde la Selena. Increíble, pero cierto. Con eso se pone el grupo A salsoso. Y el grupo B en peligro. El sace de salir. Entra con toda la torre. Ay, Selena era más por la derecha. Le siguen pegando. Flecha incluida. Mira lo que hizo el Badán. Nuevamente encerró a alguien con el muro. Y ha sido otra kill más. 21-6. Potente. Snyder por la jungla. Ahí llega Ale. Mira el stun de la Selena. Despega Lord. Esta. Hasta hoy la partida. Hasta mañana, Kitty Black. Se lo va a robar. Se lo va a robar. Sí, se lo quedó la Fanny. Casi se lo roban. Una kill de la Ivy. Venga, baja para la Melissa. Kill de la Fanny. Una kill del Mincitar. Para ver doble. Doble kill de la Melissa. Faltó a Navi con ese CC en ese Lord. Casi se lo robaba el equipo de GG Bro, Toto Tinchalo levantó el Lord. Increíble lo que estuvieron a punto de perder ese Lord. Bueno, Anabi, si sabes rezar, es tu momento de convocar a tus santos, hermano. Porque mira lo que hizo la Ivy. ¡Uy! ¿A cuánto se va? Tuvo que cancelar la luz ulti porque venía el stun de la Selena directo a la Ivy. Y una pausa momentánea, man. Pausa momentánea. Pausa momentánea. Yo casteando con una luz LED prendida. Aquí con los pies arriba del escritorio, relajado. Disfrutando del frío. ¿Cómo están, banda? A ver, cuéntenme. Acá desde las gradas. Tranquilito. Así bien recostado. La sillita. Oye, tengo rato que no veo 100% de amor a nadie en el chat. Hace muchos, muchos meses que no veo ese 100% dando vuelta por ahí. Ayuda para Mimir. Mimir, ¿tú estás segura que para Mimir? Besito canjeado. Besito chichi. Allá donde no pega el sol, pero sí el frío, ahí. Es que son bandidos, ¿no? ¿Qué dormir de qué, hermano? Eso es para estar bien empiernado, empeluchadito, así, viendo una película bien rico, una película de acción. Con palomitas de maíz con sabor a caramelo. Sabroso. El 84% falso sabor. Falso. ¡Uy! Viene partida. Chao, banda. Volvemos a partida. Todos los equipos juegan hoy, claro. Claro que sí, Willow. Siempre juegan todos. Desde que empezamos este torneo, todos los equipos han jugado un mapa todos los días. El entierro de la cucaracha. No, pero ¿por qué la cucaracha? Mejor ponle la tajada de la papaya. Allá pasa la Fanny. Mira lo que le hacen a la pobre Navi. El desintarado en el driver. Pobrecita. Ese amor es falso, Al. Ese gol lo truquearon. Error de dedo, esa pausa casi se le cae el cel a Lía. Ok, ok, no hay problema. No hay problema, yo estoy relajado, así que no hay problema. Horusan, hace prefollow, allá pasa la Fanny, uy. Pumba otra torre el equipo de Chaos. Se defiende GG Bro, ¿de dónde eres? Horus. Un abrazo desde Panamá. Abra la última Ivy. Uy, mira lo que le pegaron a Somewan. Pasa la Fanny. Uy, se salvó la Selena. Lo que hace el Badán.
Kill de la Navi. Descansa en paz. Se lanza también por allá. Cargaron a la Melissa. Y reventó el Mincitar. Y también muere el Arlo. Se defiende el equipo de Gigi Bro. Los minions dándole la torre. Había Minotauro vivo. Van a buscar por ahí a la Ivy. Y a lo que le pega la Navi al señor Minotauro. Buena el parpadeo de Tess. Oh, oh. Olímpico. Excelente. Oigan, tenemos un nuevo seguidor. ¿Será que le dan cariñito a Auro? Para ver si lo hacen escribir. Manden comando arroba amor. Ponen ahí comando amor espacio arroba orusam. A ver si lo hacemos escribir. Háganle bullying. Háganlo, denle en cariñito. Minogood. Tach. ¿Es tu dúo que, o tu novio? Cuenta, Tach. Tranquila, Lía, no hay problema. ¿Es tu dúo o tu novio, Hachi? Cuenta. ¿Tengo cuñado o no tengo cuñada? Porque se me caía mi compa. Paso, Oru, cuéntamelo, ¿de dónde eres, mi rey? Oru Sam. Sé cómo suena, como a Billy Sam. 27-10. No pasa nada, así tranquila, no hay problema. ¡Ay, ay! ¡Qué buena stun de la Zelenda! ¿Dónde pegó? ¡Uy! Le pegó a Bael. Llega el Yuzum. Se acerca el equipo de Gigi Bruce Lord. Entra el Minotauro. Buena la ulti. Otra vez arriba abajo. Se lanza el Arlot. Van a buscar a Yuzum. Meteora de Pegaso. Se murió Badán en manos de la Melissa. También cayó el Arlot. Se iba a dos. Doble kill también para la Melissa. ¿Y dónde van esta gente? Mira. Diablo. Qué bullying. ¡Qué bullying, Dios mío! ¿Hasta dónde se fue esta gente? Fue puro baito del Lord. Nunca hicieron el Lord. De Colombia. ¿Cómo está, parcero? La Fanny juega mucho. Juega muy bien, ¿ah? ¿Eh? Y le damos en 3, 2, la danza de la lluvia, 1. Y victoria para el equipo de Team Chao. Fue puro baito ese Lord. Cayó Gigi Bro. Y se lleva 3 puntos el equipo de Chao, empatando a Nubis nuevamente en el primer lugar. Págame el sushi. Fábrica de chocolate para Gigi Bro. Diablo, 1, 2, 3, Willy Wong. Ay, qué rico. 32 personas, ¿cómo están? Así no nos recaleba la Fanny ayer. Ey. Dado, pues. Yo te dije que Fufu le pagó al gobierno ayer para que Debo de Chao perdiera. Habló con Renegade y Renegade mandó la orden suprema. El del planeta de los Kamisama. Ahí está la Predi banda. Está Fufu con sus negocios contrabando. Se la sabe toda esa Fufu. Hey, sigue el turno de Team Hydra versus Alsace. Ay, Alsace en problemas si no ganan. Ay, 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 Alsace. Tienen que ganar sí o sí. Eso para Logan, de esa Fufu, loco. Desde Chiriquí mandando el dinerito para que Chao perdiera ayer, loco. Y sí, a mí me tiene pasando hambre. Eva, me tiene a mí pasando hambre esa Fufu, loco. Ya no la voy a querer. Ya no la voy a querer esa Fufu. Estoy bien acostado aquí. En mi sillita. Con mis audífonos. Vexi 7.1. Aquí bien relax. Me encanta mi René. Ah, oh. Pero viste. Entiendo que esas son las cosas buenas de Mobile Legends. Cuando llegan tus duitos a apoyar. Tu novio. ¿Quién viene? Hydra y Alsace. La victoria easy ayer contra Chao. Qué raro. ¿Sí o no, Logan? Le costó demasiado y Lol Z gana tranquilo. Eso es Fufu, hermano. La sonrisa milagro de Chiriquí controlando el ganado. Y hablando, compa. Y Renegade. Yo estaba en el Discord, hermano. Eso es lo más triste. Que yo estaba en el Discord y Renegade le dice: bueno, muchachos, prepárense para perder, mucha suerte. Y se va del Discord. Él dijo la orden suprema y se fue. Tiró así el. Apanchen su bomba. Pero bueno, eso fue ayer. Hoy, el peligro está para el equipo de Alsace. Porque Wolf Fury ganó. Y se coló de cuarto lugar. Así que está feo ese grupo B para la cuarta posición. Axel, yo nada más te estoy repitiendo lo que dijeron en el Discord. Cuando empezó la partida yo me fui a bañar y cuando regresé
GG de Lolzeta. Yo no sé cómo fue el partido. Yo no sé, hermano. Solo yo te puedo poner Renegade aquí en el Discord y que él lo repita. Yo estaba ahí así. Bueno, muchachos, prepárense para perder. Se conectó. Tengo el video de la partida completa. Sáquesela a enterrar. No sé. Yo repito lo que escucho. No fue inventado. Lo que sí sé es que Fufu le está pagando a la gente. Ay, mi plata, cha. Ya tenemos a uno de Alsace en sala. En un lado los vi con ganas de perder. Bueno, de paseta, ¿cómo está, bro? Bien, aquí molestando a la Fufu. ¿Y tú, Rod Brax? No lo estamos molestando, loco. Tranquilo, Axel. ¿Qué pasa, hermano? Ganaron, son los puntos los que importan, de la forma que sea. Tienen su punto. Diferencia cuando el equipo hace caso. Mira, ve. Hey, Renegade, ya que tú estás aquí en el chat, mira, 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 le voy a hacer la pregunta. Renegade, ayer cuando tú entraste al Discord, ¿usted qué dijo cuando se fue? Muchachos, prepárense para perder, chao. ¿Es así o no es así? Dígalo. Dígaselo aquí a la gente presente. Y uno decía, no es qué lío ahora que no está Patri para guiarnos. Y yo dije, bueno, esta vaina pinta feo y yo me fui a bañar. Fui a bañar, regresé. Ya ganó el LOLZ, yo, what? Seguí en el Discord y me llega la noticia que le pagó a Patrick. Para que se dejaran ganar, yo, ¿cómo? Y Fufu aquí no dona ni el dólar para la Coca-Cola. No. Hay que silenciar a Fufu, esto no puede seguir así. No. Hay que silenciarla porque, oiga, ¿cómo es esto, Qué ponchera. Dice que yo tengo contrato con otro equipo y tengo que cumplir 3 horas por día, ¿eh? Y no podía jugar, pero él sí le dijo al equipo, prepárense para perder. Y bueno, sabrá si fue verdad o fue mentira que se dejaron ganar, no lo sé. Pero lo que sí le puedo decir es que Dolceta tiene esos 3 puntos y puso ese grupo A salsoso. El mal tiene su contrato, Logan, está sumando por ser coach de otro equipo, así que... El grupo A está en bomba, es lo único que le puedo decir. Voy a ponerlo aquí en pantalla para que vean cómo va a estar esa sala. Déjame buscar esa captura. La tengo aquí mismo encima. Aquí está. Guardated. A ver, examinar. Aquí está. Vean esa demencia. En esos puntos, friend. ¿Cómo están esos puntos, hermano? Esos puntos están en bomba. Mientras que ustedes ven, voy a poner la predicción. Chequen. El equipo de Wolfury ganó hoy a Mall Game. Con 9 puntos, o sea que se cuela de cuarto lugar. A ver, déjame explicar aquí. Vamos por parte. Wolfury acaba de ganar abriendo la noche a Mall Game. Tiene 9 puntos, o sea que Alsace se bajó la quinta. Queda de segundo. Ahorita Chaos ganó, empata Nubis. Edad sigue estando Chaos de segundo lugar. Y Anubis queda de primero. Y bro. Y quedando allá en quinto lugar. Entonces, ahora este versus está entre el actualmente el número 4 del grupo A con el quinto del grupo B, que Alsace baja de por tener 6 puntos. Imagínense eso. Dice, ayer no se dejaron ganar, solo que perdieron y estaban con el relajo. Ah, bueno, está. No se dejaron ganar, pero estaban con el relajo. Ahora Patrick se volvió jugador pagado. Lo que hace. No es jugador pagado, es coach, Logan. Coach es como el que dirige. Que te dice que enseñar, que de qué elegir. Es como el director, pues. Director de un equipo competitivo. Y le están pagando 3 horas diarias. En el book. Yo estuviera feliz también que me estuvieran pagando por ser coach y decirle a la gente, lleva esto, lleva lo otro. O sea, cool. Pagan es por prender stream. ¿Qué podemos hacer? Todo lo que sea beneficiado para el bolsillo en dinerito. Bien. Go Storm. Así que bueno, ahí tienen la predicción. Yo los dejo. Yo voy a recostarme nuevamente aquí. Voy a subir mis patitas acá arribita. Ahí estoy casteando bien relax.
Estamos en la tierra del amanecer, man. A poner musiquita mientras. Te doy amor. No, no, no. Usted me tiene que dar es una Coca-Cola. Qué amor, ni qué amor. Una Coca-Cola que yo lo que yo quiero de su parte. Paso Meraki, bienvenida. Yo quiero Coca. Sí, la Fufu no regala nada, loco. No le da nada a nadie a la Fufu. ¿Qué va? Ya quiere que no le tiran tamboras. Ojalá salga 0% en ese bot. Ojalá salga 0%. Ah, ya 64, mira. Salva lo que se salvó. Vamos a ver qué dice esta gente acá en el... el chat del juego. A la gente en bomba. Vámonos, la zona de piqueo y baneo. Vamos a ver qué lleva la... le dio mucho, sí. Demasiado, eso debe estar en cero. Eso debe estar en cero. Debe estar en cero. ¿Qué pasó, Pablito? Cuéntamelo. Tienen la predi y banda puesta en que este versus va a estar sabroso. Alzase. Tío, sí tiene que ganar para mantener su cupo número 4. ¡Mis puños son inquebrantables! Están como está esa tabla. El Sacer ahorita mismo está de número 5 porque Wolfuri ganó. Hydra tiene 2. Que la sangre de mis enemigos fluya de mi lanza. Que ya sí o sí, los 4 que están viendo ahí en el grupo A van, van 3 para el centroamericano y a pelear el cuarto lugar el repechaje del séptimo cupo con el cuarto del grupo B. Ve que está la vaina fea para el cuarto lugar. Ve que está fea la vaina. Ahí está, vean los baneados. Aldous, Martis, Arlot y Mincitar. Baneo de puro combatiente. Prueba, es cierto. Alfa, está en línea. Préndeme fuego y atravesaré la batalla. Ajo, puntito para Alzace, por ahí vi en el chat. 320 para Team Hydra. Está la tóxica de Ali. ¿Dónde estará la tóxica de Ali? Que no la veo. Tiembla ante el poder de Tauro. Entre los planos existe el equilibrio para el cual fui hecha. Quiero aprender a ser tóxica. ¡Sí! Yo no te extraño. Y eras tú. Yo no te extraño. Y tengo escuela para eso, ¿sí? Dale, pídele consejo a Ali. Se graduó sin ir al alcohol, a la escuela, imagínate. Vamos a ver qué banea el equipo de Team Hydra. El Terisla. Herirle a la línea de baneo. Oiga, pues tengo un par de puntos a Team Hydra. Hay 300 nada más. Ufra, a bañarse. Eres una tóxica. Mira, mira aquí. Agarraron un Atlas, papá. Es el momento de apostar. 1300, eso. 300 puntos para Team Hydra. 1000 para el Sastre. La luz caerá, presa de la sombra. Yo soy más que solo un arma. Ya te enseña, mira que ella es buena. Estoy diciendo que se graduó de ser tóxica sin ir a la escuela. Imagínate eso. ¿Cuál es el primer modo para ser tóxica? Hacértela de rogar. Ese es el primero, yo creo. Es hora de ir a Erudi.
sitio a divertirse. Y el segundo ya no lo voy a decir, loco. Ay, ay, ay. Hacerte la aérea. ¿Sabes qué significa la aérea? La que no escucha, la que están hablando, la que nada, que la sorda. La sorda y la muda sería la segunda. Ahí está, señores. Llegamos al tercer partido de la noche. Entra el equipo de Alsace, que arriba viene con Minotauro, Melissa, Argus, Julián y la señorita Ivy. A la vuelta, el equipo de Team Hydra. Lilia, Popolán, Cupa, Atlas, Esport y un Alfa. Pelos de comunales, ya. Ya son no ser tóxicos, loco. Es otra cosa, es otro nivel de toxicidad, mira. Se da modo Dios en ser en tóxico. Hablando de ser tóxico básico. Oye, qué bonito todo el mundo con bandera de Panamá. ¿Qué pasó, Chan, con tu bandera? Chan, ¿qué pasó con tu bandera? Bienvenido a Mobile Legends. Master de toxicidad, diablo. 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo. Ahí sí está el asunto feo, loco. Todas las tropas desplegadas. Qué loco. Este pana del Alfa se llama como una canción de Bruno Mars. 24K. Diciendo que es tóxica, ya te está toxiquiendo y no te has dado cuenta, pero ya te está enredando. Ahí se cruzaba el Atlas. Llega la lechuguita. Le pega a Ivy, le pega 24K. 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 4K. Ahí cruza la R. Esta gente acá abajo en modo Natalia. Modo Natalia. Vamos para la parte inferior. El Papren. Ya tiene su tortuga, su bufito rojo. Te busco. De tu vez. A ver si el equipo de Alsace saca sus 3 puntos y se mantiene. Otra, güey. Uy, la predicción a 1900 y 1400. Está teniéndole fe más a Alsace en la predi. Se acerca la tortuga ya en 10 segundos. ¡Ay! Encontraron a Julián mal parqueado. Ya Minotauro salvarlo de momento. Mira qué salvada le dio el Mino. ¡Uf! Bien para Will Greg salvando al Papu Fren. Así en el retrato. Raro ver las dos experiencias nivel 3 a 2 minutos de partida. Extraño eso. Bien el Julián. El equipo de Alsace se roba la tortuga. Mira la última, la Ibis. Se lanza el Alfa del frente. Cayó el Alfa. También cayó el Atlas. El equipo de Alsace mejora en el inicio de partida. Cayó Wolgre. ¿Qué pasó, Wolgre? ¿Cómo usted se va a regresar, hermano? Yo usted estaba muerto porque se regresó. Parpadeó por allá lejos. 1-2 y Julián se robó la tortuga, man. Bien, ahí 26 personas. ¿Cómo están? Feliz jueves de TBT. Los juevesitos de TBT. Ya, bro. ¿Cuántos jueves macabros han tenido ustedes? A ver. Vas a trabajar, píntalo por allá, dice Axel, ¿eh? Amarilla para Meraki. Pasó Yamilet. Ay, Yamilet Rubí, bienvenida. ¿Cómo está usted, joven? Ahí está pokeando, cayó por allá arriba el Julián. Vamos para la parte superior. Una kill del largo, tiene que salir, quedó a nada. Se acerca Nicole. Bueno, aquí se ahí está la bailada. Falló el fantasma, córrele, corre, se va a suicidar. Se cruza, llega Bulgre. Buena la ulti con parpadeo. Mira lo que hace la Ivy. Ulti potente del Alfa. Ay, Dios santo, cancela esa ulti, señorita Kai. Descansa en paz. ¿Cómo mantuvo esa ulti tanto tiempo? Arriba nuevamente Minotauro, que salvó el arco. Qué imposible, qué rico. ¿Y por qué, mami? ¿Yo qué hice? ¿Usted no quería ser tóxica? Estoy enseñándole cómo hacer tóxica.
He pedido ser máster en toxicidad, le estoy enseñando. No. ¿Cómo están, Jamiliet? Bienvenida a lo que es el clasificatorio para el centroamericano. El premio está jugoso. Allá que Maus y Seijun se quedó con la monedita. Lego viene otra tortuga. Cuidadito que se divide el Atlas. Va a buscar al Papu Fren. El señor por la ocupación del Fuku a la señorita Melissa. Y tortuga para el equipo de Alzarse nuevamente. Qué bien juega Papu Fren. RKO del Atlas. También ulti del Alfa. Y todo el mundo para atrás. Va a caer Wolgrek. Se murió Wolgrek. Para atrás la ulti de la Lilia. Córrele, Papu Fren. Córrele, el muerde del perro. El muerde de la hiena. Diablo, como tanto robo aquí. Llega la señorita Melissa. Cayó el Alfa. Mira el CC de la señorita Ivy. Ulti perfecta del Alfa. Córrele, se va a morir la Melissa. Quack. Descansa en paz. Aquí viendo a KB. ¿Quién es KB? ¿Quién es KB? KB de... ¿Hay un alguien en que se llame KB o estás cabreada? Aquí viendo cabreada. ¿Será eso? Traducción, por favor. En racha largo 5-5. Las robos de tortuga de Papu Fren en bomba y plena. Eso, cabreada, ¿por qué? ¿Quién te cabrió? Cuéntame. Cuéntame que yo te descabreo, chichi. Aquí usted vino y se le distrae. Se le dice cosas ricas para que se le vaya el cabreo. Sale con ulti. Regresa el Seikun con la ulti. Explota modo by play con candela. Se lanza el frente el Dark. Que tocó parpadear y Gauzein. Pero usted tenía a revivir porque parpadea con Montun. Ah, bueno, ahí no puede hacer nada. Ya te la debo. Si es con Montun la vaina. Te la debo, siga cabreada, joven. Ahí no me meto en eso, Con los random nada que ver, yo voy a correr mejor. Kanachan, cuidado. ¿Qué pasó, señor Cosmova? Cuéntemelo. Boquean la línea inferior. Tiene que retroceder el H. Bien el equipo de Alsace buscando sus 9 puntos. Para quedar todavía en su cuarto lugar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? En vez de subir, voy es bajando. Ay, pero qué rico. ¿Te gusta bajar o qué? Oh, está en otra tortuga. La tercera. A ver si se la roba nuevamente ese Julián que se ha robado dos. Se ha robado dos. Cuidadito con aquí. Se salga de ahí. ¿No te gusta bajar, Jamilet? ¿Quién preseta? Te estoy diciendo, te estoy preguntando. Tú no me dijiste, estoy bajando de lo de rank. Usted me dijo, voy bajando. Y yo, ay, pero qué rico. Y enrachan del Alfa. Finalizado del Alfa, del Julián. Una kill de Melissa. Bien, se divide en dos por allá el Atlas. Y la tortuga está libre, la tortuga está libre. Ahí en la parte de experiencia. Aquí se tiene la peor parte. Porque ese Edward tiene un revivir. Que le pega, sigue quemándole la espalda. Ahí viene el Atlas, buena la retria, arriba, abajo, congelado, kill perfecta. Asistencia de la Lilia. Esta materia ya, Milet. Dice, estaba en épico 1 y estaba. Estoy en épico 1 y estaba en leyenda 4, 4, 3. Mira dónde que bajé. Bueno, toca. Así es la vida, Yamilet. Hoy por ti, mañana por mí, dijo los random de ML. Y hoy te tocó bajar. Ahí recuperas tu estrella, tranquila. Falta mucho tiempo para que acabe la temporada. Ahorita vuelvo, dale, Meraki. Vamos a ver cómo se defiende. 7-7 versus parejo, pero los objetivos todo para Alsace. Está potente el versus. Hermano, si Alsace gana, siguen ellos de cuarto lugar, papi. Imagínate. A que ustedes quedarían de quinto todavía. Les queda una fecha mañana. ¡Ay, el daño! RKO del Atlas fallido. Entra Minotauro. Arriba, abajo. Mataron al Popol nuevamente. Arriba, abajo. Nicole tira ulti para atrás, pero con en medio del Argus. Que lo va a matar nuevamente. Y presiona la parte superior también. Mire lo que hace por acá Lesbor. Va a explotar. Pero tiene mucha regeneración la Melissa. 2, 3, 4, 5. Le quedó revivir. Está desdibujado Hussein con ese revivir.
Y por acá entraba Alfa. Tiene que salir el Argus. Va a curarse. Le pega 1, 2, 3. Le va a pelear 4, 5, 6. Y cayó. No fue baiteo. Pensó que le iba a baitear porque... ¿Sabes que si un Argus te frentea porque tiene ulti, pero no cayó en el baiteo el Alfa? Y acá arriba modo Beyblade explota. Va a caer. También murió Melissa. Quedó pegándole a la torre la Melissa. Pero Ivy se llevó la torre. 7 segundos para el primer Lord. Llega Papu Frank. Van a buscar al Atlas que se divide en dos. Le baja la red del Minion. ¿Qué pasó? Regresó Chan. No le dio tiempo de tocar a la ult. Y 11-9 dicen en el chat. Vamos al Sase. Pago, pero aún así sigo bajando. Y no por mí. Algo está pasando ya, Billet. ¿Qué está pasando? Bueno, Vulgar Q te hace por acá. Abre la ulti. Le tocó parpadear. Entra nuevamente. Mira la Ivy. Qué buena asistencia. Se comió el baiteo. El pobre Popol. Si no por los fucking desmancos esos diablos. Yamile está molesta, loco. Alguien que le dé amor a Yamile para que le baje la rabia, loco. Bien cabrea. Ay, mi plata. Se cruza la Algus. Bien, Julián. Cuarto objetivo para ellos. Tiene que salir el Alfa con ulti. Qué molesto ese Argus, loco. RKO. Bien del Atlas, pero no lo levantó. Llega Beyblade modo candela. Ay, se va a morir Papu Frank. Descansa en paz. Modo fantasma. Ahí está Chan encima. Vaya, el Alfa no le dio a nadie. Se va a morir en mano de Kai. Mira cómo le saca la lengüita. Explotada. Uy, qué caí. Conocí esa parte, ¿eh? Lilia reventó al Argus. Al fin esa Lilia mata al Argus. Dios. La voy a matar largo. Es raro ver a Ira descoordinado. Bueno, bro. Hasta los peores pierden. Ustedes no le ganaron ayer a Chaos. El líder dijo que no los mandó a perder, pero que sí jugaron descoordinado. Y ahí está. Sacaron la partida. Pero te diste cuenta que sí fue verdad que él lo dijo. Prepárense para perder y se fue del disco. Él lo escribió. Acá no estoy pegando mentira. La mentira que dije fue la de Fufu que le estaba pagando a la gente. Esa fue la mentira que dije. ¡Ah, ya se lanza nuevamente! Va a bañarse. Buena la ulti de Volgrek. Oiga, defiendan a la Ivy. Entra el Alfa con todo. Tiene que salir. Se lanza Papu Frank. Bien el Atlas arriba abajo. Llega Legor. Explotaron a Ivy. Explotaron al Atlas. Explotaron a Melissa. Puede haber doble. Puede haber doble. Mira Papu Frank. Y doble kill para el señor Julián. Uy, ¿cómo defiende Papu Frank a ese Julián? Y el Alfa sabe que... tiene que bajear. Mira, mira lo que quiere hacer el Argus. Lo va a buscar strike cantado. Uy, tocó ulti. Después de nada. Ya cayó el Lord. Oiga, ¿qué pasó, Argus? ¿Por qué no tumbó la torre? El tank no ayudó. Bueno, pues Fufu. Bengala para la parte del blue. Vamos, y buscaron nuevamente a Minotauro. Bueno, Minotauro. Te excediste de más y nuevamente regresa el Atlas arriba, abajo. Y error para el equipo de Volgrek. ¿Cómo te vas a quedar ahí, hermano? Si tú no tienes pupito, le vas a cortar la partida. El buen trabajo que está haciendo tu equipo. Parpadeo y Seikun, ¿a dónde va a explotar? A bañarse la Ivy. Mira el daño que tiene Melissa. Diablo, ¿qué pasó, Minotauro? Tu equipo va perfecto. Está encantado para ese Alfa. Y va a morir Melissa ahora. Ay, no. ¿Qué pasó? Alsace, estaban bien. ¿Qué pasó? Ustedes estaban bien. Le van a dar la vuelta de esa forma a la partida. El Minotauro se regaló. No sé qué ha pasado. Allá se lanza el señor Argus. Uy, qué bueno el CC. Córrale mejor de ahí. Están confiando demasiado. ¿Qué pasó, cariño? Hacen por los corazoncitos. Bienvenida. Estás viendo, Pablito, ¿ah? ¿Eh? Era el bufo. Era el bufo. Aquí estaba parado el Minotauro, aquí. Mandaron la bengala, ya lo revelaron. Señor, váyase de ahí. Ya saben que están ahí, no. Pero por ese bufo. Y mire, pues. Epa. Y había para tumbar la torre. El Argus también se fue a buscar el Alfa en la otra torre de oro. No tumbó la del medio. Y mira, casi. O sea, que se muere también. Pero bueno, ya es pasado, vamos al presente. Ahí está el equipo de Alsace intentando hacerse
Es el Lord, el largo reventó al Popolancú, pasa el lanzato del equipo. ¡Ay, ay, 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 ay! Es el Lord, porque es el Lord, porque es el bloqueador, señor Lulian. Bien para Papo Fren, una kill de Ivy, déjense paz el Atlas. También cayó el Alfa. Mira lo que hace Papu Fren, le quitó el revivir. Ay, yo que juega Papu Fren, cómo asegura los objetivos el Papu. El Papu, se lanza el Papu. Órale, ay, donde mandaste la daga, Papu. Se lo quedó la Ivy, la kill. Excelente, dice esos anuncios. Bueno, pague su VIP para que no tenga anuncios, joven. De algo hay que comer. Pague su VIP, suscríbase. ¿Cuántas regaladas por Retri debe tener el Alfa Diablo, hermano? Ya debe tener hambre, loco. Pero el Julián, excelente, loco. Y para ese partido, para el equipo del Sase, 1, 2, 3, 4, le pega todo el Nelson, 5, 6, abre ulti, el Argus, 7, 8, 9, 10, a machete limpio, 11, 12, 13, salió vivo, increíble. Cayó la Melissa, cayó el Popolan Cupa, doble equipo para el Popol, doble equipo para la Melissa, racha para la Ivy, abre la ulti, el Depor, pero no fue suficiente, poco Nelson, a machete limpio, pega subite largo. Y mantiene su cuarto lugar el equipo de Alsace. Ay, ay, ay. Todavía peleando repechaje. Cocho con latito para el Popolan Cup. Ah, oh, está bueno ese grupo B para ese cuarto lugar. Team Bomba y Plin. Yamilet. Suscríbete, Yamilet. ¿Cómo lo celebran, hermano? Están peleándose el cuarto lugar para ir al repechaje los dos de cuarto. O sea, que ahora tengo que mandar siete equipos, Logan. Ya los tres del B tan cool. Los tres del A están peleándose para ver quiénes pasan. Pero el cuarto lugar del A y el cuarto lugar del B se lo están peleando, bro, para ir al séptimo lugar. Porque tengo que mandar siete equipos. Entonces voy a hacer que el cuarto del A y el cuarto del B se van a pelear para ser ese séptimo equipo que voy a enviar. Imagínate, hermano. Qué locura. Está bueno esto, ¿eh? Nicole, mi amor. Oye, ahora que la ve perder, le dice mi amor. ¿Quiénes están pasando de momento? De momento está pasando ya seguro en el grupo B. Anubis, Chaos y Over. Ya esos clasificaron sí o sí. Pero en el grupo A está la vaina fea. Hydra perdió y que mantiene 12. Imagínate. Gigi perdió, mantiene 12. Mulgame perdió, mantiene 15. Ahora está entre Lulceta y Jofen. Entre esos dos, quedan primero y segundo lugar y ganan su partido hoy. Y en el grupo B, Usuri ganó, estaba con 9. Pero la se ganó y coge 9 puntos y mantiene todo igual. Cuarto y quinto lugar igualito. Pantufla burlándose, robándose el Lord. Ya lo sabes, Juan. Así anda esto. Sí, muy reñido. Vaina está. Está emocionando el torneo, ¿viste? Yo sabía que le iba a gustar. Sabe que yo hago las cosas pretty, hermano. Perdió Morgan. Sí, perdió, loco. Perdió porque hicieron un mal Lord. Hicieron un mal Lord. Phil estaba muerto. También estaba muerto el jungla de Wolf Fury, pero tenía una carry viva y pues la carry se llevó el Lord. ¿Sabes, Luan, que los torneos que se hacen aquí es para que la vaina esté emocionante, esté bacana? Es heavy. ¿Y quién me regala agüita? Me regala agüita ahí en el chat. José, ¿quién me regala agüita, banda? Me regala agüita. Agüita para el pollo. Eso, Yamile, gracias. El lugar de Wolf Fury de quinto, bro. Estaban de cuarto, pero ganó Alsace y todo mantiene igual. Cuarto y quinto, Alsace de cuarto al Wolf Fury de quinto. Buen sorbito, gracias Yamile y Chouta por la agüita. Mira que estaba casi llena, mira dónde la dejé. Baja abajo de la mitad. Fíjense, hermano, sigan ganando para ver si mañana se ponen bombas la tabla. Todavía le quedan 3 puntos para mañana, Le falta partido para mañana. Rey gana. Si Morgane decía que no ganaría. Bueno. Pero contra Wolf Fury. Contra Wolf Fury, bro. Pero ese es otro multiverso aparte. Está
Ya dejémoslo así como está. Por eso no se ronca y mejor se juega. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No tengo ese problema entre ustedes. Como digo, mi trabajo es castearle que tengan su string ahí para que vean después que se apaga todo. Ah, el salseo de esa vaina entre ustedes. Yo se la permito en el chat siempre y cuando no se menten la abuela ni la mamá. Lo demás, casco. ¿Quiénes siguen? Va a ver. Vamos a ver quiénes siguen ahorita. La noche de hoy sigue Lolzeta y Andu. ¡Ajo! Este versus promete también, ¿eh? Salió bien, sí, bro. Buena, buena. Se te reventaron bastantes veces la espalda, pero hiciste buena salvada y buena ulti. Hay que reconocerlo. Sigue el equipo de Dolzeta y Anubis, papá. Oye, pero mira quién está aquí. A la bella Canao. A los Canao. Hola. Quien me viera aquí. Me dice, Zeta, deja de exhibirme. Y yo la saludo. Dije, hola, tiempo que me estás viendo. Soy feliz, bien. Ya sabes que te iba más tarde a darle a pasarle la factura a Volgre cuando llegue a la casita, ¿eh? Póngale. Ese hombre duerma como un rey hoy. Récele bien a su santo hoy. Que se lo merece. A mandar la pre. Trátemle, muchacho, bien, que es el que pone el pecho por el equipo. Luis Sol Z. Claro, hoy tiene que rezarle a su santo. Hoy que rezarle porque sacaron su punto y siguen de cuarto lugar. Partidazo, sí o qué, hermano. Partidazo, y adivinen por qué el partidazo. Porque el Olzeta está de tercer lugar ahorita mismo. Molgain perdió. A que si el Olzeta gana, se dispara de primero momentáneamente. Y Anubis. Chaos ganó, Chaos tiene 21 también. O sea que Anubis está de primero, Chaos de segundo. Así queda. Si Anubis pierde, se empata igual primero y segundo con Chaos. Chaos igual mantiene el segundo lugar. O sea que va a estar en bomba eso, loco. Y que LoL Z ganara Diablo. LoL Z ganara Diablo. Y los Z de menos a más, y que de primero, igual Molgame de menos a más. Y mira, están trepos en el grupo A. Se mamó el Julián. Todos los objetivos, Juan. Todo. No dejó ni uno para nada. Puro robo. Lección, imagínate. Que el Z le gana a Anubis igual. Todo el mundo. Chavos de segundo mantiene igual con 21 puntos. Y Anubis quedaría igual de primero con 21 puntos. Es una locura. Una locura. Y los Z de primero, y imagínate que fue. Offen no saque su partido hoy, también sería otra locura. Offen le toca contra Over. Ay, mi plata. Va a estar en bomba también ahora. Se imagina que Offen tampoco saque su punto y Lolzeta queda de primero por 3 puntos entre Molgain y Offen. Diablo, queda Lolzeta así, ¿eh? Dame fresco, Z. A la verga. Ya, ya. Espectáculo. Está en bomba ese grupo. Va a estar. Más apretado que mi ex, Dios mío. O sea, que hable claro que depende que le ganemos a Offen para asegurar su primero. Ahí está, ¿eh? Manden, que manden los verdes. Y la Liz, que controla toda la pasta. Y la Liz, que controla toda la pasta, bro. Ese que se llama, ese que está ahí, ¿ve? ¿Dónde está? No, no está ni en el campo hoy. Liz. Suelta la pasta, Liz. Liz. Está la pasta, que está el equipo de Over que quiere un par de pasta. Habla. Yo de intermedio me llevo una Coca-Cola. Habla en claro. La Coca-Cola y yo hago el traspaso. Saludos a mi Fufu, dice Google. Saludos a mi Fufu. Parte del señor Google. Que no, tú no. Que no te metas en esta vaina, acción. Que puede ir mal. Tú no te metas en esta vaina, que este negocio entre hombres. Las mujeres. No se metan en esto porque le va a ir mal. Está bloqueando un héroe. Ahí están las predicciones, banda, voten. Mándeme medallas de Chevalier. Acuarita la medalla, pues tengo como 50, habla claro. Acuarita cada medalla. Uy, mira esa mora en 79. Qué rico es un night.
Y a Sarai, que le encanta el 69. Que suene el ritmo de la luz. Bro, si tú ganas, también saca tu buenos puntos, bro. Tú saca tu buenos puntos y gana también. Ah, OP, el grupo A. Y yo pensé que el grupo de la muerte era el B. Y mira quién quedó siendo el grupo de la muerte. El A. Porque allá se están peleando el primer y el cuarto lugar. ¡Qué demencia! Deli, deli, sí, 69, sabroso. Mira, mira, ahora 79, subió 10 más. Dice Sarai, no, 69, sino 79. Subió 10 más, Sarai dice, no, ese numerito no, Jesús. Ay, banearon Arlott. Ay. Valentina y Minotauro. Mira, Yamilet tiembla. Yamilet, ¿te gusta el 69 o el 42? ¿Cuál de esos números te gusta, Yamilet? Si tuvieras que elegir entre el 42 y el 69, Yamilet, ¿cuál eliges tú como mujer? A ver, cuéntanos a mí y al chat. Hay un Cecilion por parte de Anubis. Vamos a ver cómo responde el Olzeta. Minotauro, Minotauro, Mincitar de momento. A ver qué trae Fufu. Esto lo está pensando, no quiere decir banda. 42 o 69, ya debe decir. Soy turista, dice Bella. Esas que dicen que soy turista, dicen los dos números Z en su interior. Soy una bebé. Aquí ninguna es menor de edad. El 72 dice la otra. Ya, vaina como es. Una L al revés, una L boca arriba. Qué locura. Tú sabes que la L es así, ¿no? La L es así. Bueno, si tú la pones para abajo, es un 7. Pero no sé de qué forma van a poner al pobre muerto, loco. No sé cómo van a ponerse muerto, loco. Hacia abajo, así. Uno va a estar en dos y la otra va a estar como una L hacia abajo. Pobre, loco. Pobre pose. Hay nada peor que la película de 365 días. La madera de rodilla, dice el otro. El dedo chiquito le van a lamer con dedo lento. El dedo chiquitito del pie izquierdo, loco. Espectáculo. Uy, no es solo nuestro hogar. Fue el Atlas. Lo que somos. Paniato. El 72 es el 69 más. No. Esa vaina está de loco. A mí no me venga con esa vaina inventada, sacada de Yahoo. Esa vaina ya no existe en el buscador, ¿eh? Esa vaina ya no está. El 11, dice el otro. Entre los planos existe el equilibrio. La vaina es pelea de espada, ya, Mile. Dice el 11. Oye, eso. Panearon a la Ivy. Oye, hay dinero, ¿eh? Cuidado, todas las skins en el OLC. También el señor Kiss. Todas las skins, ¿eh? El dinero metido ahí, ¿eh? Ese que hay que quitarle la plata a Logan, ¿eh? Ese que está mostrando aquí, hay que pague. ¿Qué niño de qué? Esto es más 18, papo. Usted puede hablar libremente. Yo que soy el dueño del Steve le puse más 18 a esto. Así que entró, sabe que aquí está la vaina fuerte. El ninja más fuerte ha llegado. Stranger Things. Ay, mi plata. Trajeron un clean. Un Hanzo. Ay, ay, ay. Hemos visto en acción el Hanzo del equipo de Anubis, que está potente, ¿eh? El amor verdadero. ¿Qué 11? Oye, eso. Tu equipo está seleccionando. Es que están en la selección de fútbol. Qué locura. Las estrellas fugaces nos trajeron aquí. La 32 también está prito, la 32. Va a cuesta ese 3 de ladito, yo te quedas en 2. Ese numerito está fuerte, la 32. Una Carmila para el equipo de Anubis, todo ready, banda. Vamos a ver el equipo, la 32. Tú acuestadita de ladito y el man en 2. Yamilet, ¿qué pasó? Tan inocente, no puede ser. El equipo de Anubis, Hanzo, Carmila, Brody, Yuson y Cecilion. A la vuelta, LOL Z, Lolita, Clean, Martín Novaria y Mincitar. Tú te acuestas como un 3 así de ladito, Yamile. Y el compita en todo. ¿Qué pasó, Yamile? No me defraude, Yamile. Va a quedar casteando Roblox por tu culpa, Yamile. ¿Cómo que no sabes cuál es la tendencia?
anda mi plato. Acción y jala el gatillo en la bala, no fue para amor. Ay, qué rico, mira, mira, 54. Por lo menos es más de un 50, ¿no? Disculpa por eso. Bienvenido a Mobile Legends. Conoce la 32, hija. 5 segundos hasta que el enemigo. 23 personas, ¿cómo están? Jueves de TPT. Mira la otra, que 36. No, no. Todas las tropas desplegadas. Bien, que me la reporte, por favor. Moderadora, que si árbitro y ni me quiere. No, no. Las vainas no pueden seguir aquí, ¿eh? Siempre hay una mod que no me quiere. ¿Qué va? ¿Qué va? Ojo, que Fufo está. La otra pidiendo dúo y tiene a Fufo ahí. Ella se llama Fufo. Mírala ahí, Eddie, que pidiendo dúo y tiene dúo aquí en el juego. No, hombre, es que las mujeres todas mienten. O no. Todas mienten. Antes ya dijo Z, no tengo dúo. Míralo aquí, el Fufo. Ah, entonces no hay que creerle a ninguna mujer que te diga de que no tengo dúo. Qué va. Mienten completo. Ahí va Alejandro corriendo, cuidadito. Oye, la lechita para cuando. Ya se la limpiaron. Mono. La lechuguita la limpiaron, Qué va. La lechuguita la limpiaron, banda. Se va a armar la grande, salió Fufo por ahí, se quedó el red Fufo. Fufo, imagínense. Ustedes no enseñaron a mentir, yo no. Diga el nombre de quién fue, porque Z no fue. Ustedes suenan a comparsa. Z no fue. Diga mejor quién la volvió mentirosa. No nos embarra a todos los hombres, por favor. Yo volverla mentirosa, prefiero mejor volverla diabla. Me encantan las demonias. Las mentirosas yo las detesto. Así que diga su nombre y apellido. ¿Quién la volvió mentirosa? No me embarra a mí y a Logan y a los otros hombres que están aquí. No tenemos culpa que te hayan vuelto, te hayan hecho mentir a ti. Cuidadito, que atrás las sombras del frente, el Hans. Buscando a Liz y la tortuga del otro lado. Se lanzó chuta, San parpadeó, abre ulti. Vente para acá, qué buena baja. Hay tortuga libre, hay tortuga libre. Esa es la que quedó el Marty. Y puede caer Opersuden también, diablo. Qué delicioso entre cuatro. Tremendo el bullying. No confiar, no, es que ya estoy diciendo que ustedes, como si pilló o como si fue coste dos lentes, no. Para yo volver una mentirosa, prefiero volverle una diabla, hermano. Me encantan las demonios, me encantan. Cuidado, ay, que buscan a Fufo. Bien, ese Hanzo sigue pegándole. Oye, la confuso, mira la. Yo soy muy sincera por eso, sincera con eso. Diga mejor quién la volvió mentirosa. Ay, que tiene que salir bien, mago oscuro. La tira para atrás la Camila. Stun de Fufo, perfecto. Pégano varia, cabra la ulti. Buena el CC, quedó Fufo dentro de torre. Llega Hanzo. Oye, qué composición del equipo de Anubis, qué salvadita. Aplaude por ahí al Masterty. Lo va a matar. Ay, pues sí, se lo lleva. Oye, qué bien la hizo Killion, Dijo, ven acá. Se llevó a Carmila para atrás de torre. 2-1. Que peca Flavo, que Pablo con Novari. O que me diga lo contrario los hombres en el chat. ¿Le gustan las mujeres mentirosas o las mujeres que son diablas, demonias? Demonia te lleva al infierno, ¿verdad? Ser en ese fuego, ¿no? 4 minutos de partida. Se acerca por ahí la próxima tortuga. Se divide el Hanzo por allá. Busca Reimas a Liz. Presiona a Nubi. Este equipo de LOL Z quiere colocarse en la primera posición. Pero Anubis sigue de primero en el grupo B. Quiere mantener su posición número uno. También le bajaron la ulti a Reymax. Mano de Fufo. Tiene que parpadear Chouta. Corre. Quack. Bien pega la señorita Ivy. Allá va el Hanzo. Oye, que Lee le borró la espalda al pobre Brot. Todas me gustan, ya me acostumbré. A las mentirosas y a las demonias también. Creo que son es masoquistas. Yo no soy masoquista, Nada más decirte que Tiblaca, la primera red flag que yo sienta, abandono el tren.
estaba en partido, dice Waco. Oíste, Kitibla, yo salió con chica, así que un mes y medio. En la primerita escena de que ay, que no me respondiste temprano, sabes que abandono el barco, pero se fue Novaria también en ese barquito. También se fue la señorita Fufu. Acompañaron el barco de la mentira. Chao, descansen en paz. Ay, mi plata. 4-3. Presiona Nubi, se defiende el Olteta. Decía Kitty Black. A la primera señal que ay, que te vi en línea y no me respondiste. ¿Adivina? Aquí no es. Esta no es. Yo no estoy para eso, hermano. Yo soy un calvito de 35 años para estar aguantándome esta vaina. No. Chao, ya. Por solo ya hago lo que me dé la gana. Aguantándole, dije que soy. Que no me responde rápido, ¿tanto me compraste el celular o qué? ¿Me pagaste la data? No, señora. Cuidadito, empieza a pegar. Buena la ulti del señor Lulchado para salvarse. Brody tumba la torreta de oro, la primera. Pues cancela la suscripción. Y ahí huele a Yuzon, ahí huele a Yuzon. Y se le quiere pegar, le quiere pegar. Fufu se acerca, Fufu se acerca. Pégale, Fufu. Abrió la ulti, Reyma. Cuidadito. Oiga, que pasó con el DJ. A la música, señor DJ. Y el equipo de LOL Z para atrás a defenderse. Un mes el periodo de prueba. Para mí son 90 días. Johnny. Pero si al primer mes, tapa, yo decirte que, ¿sabes qué? A decirle a una chica, hey, vamos a tener una relación. Son 90 días, pero si en esos 90 días, los 30 días, me viene con esa vaina, esa toxicidad, yo abandono el tren. Y cuidadito que sale más la grande, mega baja para Fufu. Tortuga renacida, una kill para la Novaria, puede haber doble. Y del clean, buena la ulti y la Lolita, pero mire lo que hizo Hanzo, ¿desde dónde salió con ese cuerpo? Con ese fantasma, señores. Oye, ¿y el fuego que con los platos hizo? No. Gracias, señor. ¿Qué le pasa? Pura chiquilla. Este era lo que veo. Yo no salgo ni con niña, imagínate. Muy poco salgo con niña. Pura Yale de 35 para allá y son las que más te exigen tiempo y ya ni te lo dan. ¿Qué pasa? Saben que uno hace stream, saben que uno anda su vaina y vayan a mi stream si me quieren. Si quieren ver que no ando en nada malo, están con su acidez y su vaina, que buena la ulti del bronce. Esta chauta mandó a descansar a Milagro. Ay, buena la derecha también del Cecilio. Y se pone bueno el versus 6-7. Mira lo que pega la Novaria. Ay, Reymar, casi te mandan al cuarto frío. Está bueno el versus. Está pareja esta vaina. Toro 20.000 para ambos. Abre ulti por allá. Hago oscuro, se llevó la lechuguita. ¿En qué pasó? Porque salió anuncio de 30 segundos. Paga la suscripción. ¿Quién? Joaquín, te toca pagar la suscripción, dice. Porque tiene anuncio. No, porque Kitiblan la tiene. Está Kitiblan. Juan, ven a la derecha de Pablo. Ay. Fufu, córrale, Fufu. Ay, pela en la parte superior también. Mira lo que hace el Orchado allá sin miedo, Alex. Bueno, son 3 dolitas la suscripción y no tienes anuncio. Aparte de las 3 dolitas, me ayudas a mí a que yo junte dinerito y me compre una pantalla de 144 Hz para tener mejor calidad para ustedes. Esto va, apoyo. Tú te preocupes que con esa plata yo la uso para invertir en mi set. Yo no saco a ninguna, a nadie a pasear, no te preocupes. Cuidado, empieza el bokeo. ¡Ay, cómo pega ese Hanzo ya, Dios santo! Pobre Fufu, y cayó allá arriba el señor Mincitar. ¡Ay, 7-7! 20 para Lord. 20 para Lord. Se murió por allá Cecilio. También se murió Hanzo. Brody tumbó la parte superior. Presiona el equipo del LOL Z. Se defiende a Nubis. Llega Lord Carmila, abre ulti. Empieza a bailar la capoeira ese Marty. Viene Chouta, viene Opersuden. Tiene que retroceder el Fufu, lo dejaron vendido. Petrificar de dioses, bien, Yuzon. Abre al fin la ulti, la señorita Novaria. Racha para el Brody. Demoraron mucho en ayudar al señor Marty. Locura. Hasta 9 bandas. Parejo y Brody tumbando torres. ¿Dónde es el trabajo? Farmearse las torres. Dale ahí, el loro pegándole al Yuzon.
pedadilla. Max, se comió la lechuguita. Se comió la lechuguita el Hans. En esa canción, banda. Escuchen esa canción. Tiene la letra. Dios mío, ¿dónde lleva la gente esa mujer? Escuchen. Muy romántico por esa llevadera adentro que dice ella. Ahí pelea en la parte inferior. Llega Hanzo, llega Yusong. Todo el daño en la parte inferior, corría para atrás el misitar en la parte de experiencia. No cae nadie en la línea de oro. Defiende Jeffrey. Ay, la Lola. Mira con la buena ulti. Qué borrada que entre el Kling y la Lolita. Y racha por allá. Correta caída. Ay. Ay, mi plata. Miren el minimapa, banda. Ay, se lanza yo luchado. Le metió el stun perfecto. Se quedó el logro el Brody. Ay, otra torreta más. Diablo. Creo que se le va a ir la torre, ¿eh? Después la torre del mid, la segunda. Esta es la ulti, el mago oscuro. Córrele. Cuac. Cuenta a la derecha. Cómo pega la Novari. Ahí ya manda ulti. Vamos, Anubis, Kitty Black. Vamos a Nubin y apostó por ello. De patria esa Kitty Black. Eva. Y apoyando al líder de su grupo V, no le suelta la plata en la previsión. Señores, les recuerdo que tengo TikTok. Ahí el bot acaba de soltar mi TikTok por si me quieren seguir y ayudar a llegar a los 1000 seguidores para hacer stream por TikTok y Twitch al mismo tiempo. Por allá se lanzaba el señor Hanzo. Y se mataron ese lo rápido 9-11, señores. Ah, bueno, el verso. Parejito. Música del señor Sech. Producida los samples por el productor mexicano Robert Fear. Se quita el copyright del señor Robert Fear. Hola, Namite, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida, pequeña mod. Ah, ya pasa Fufu. Vamos a poner las build. Hay espacio para poner las build. Divide Hanzo y se escucha. Le cayeron a Fufu. Pegaba la Novaria. Ay. Pobre Fufu. La van a hacer Fufu al tanque, señores. Está buscando el tanque el equipo de Anubis. Allá se entra el lorchado de la TF. Llega la barra del mago oscuro. Viene el daño. ¡Qué parpadeo de la señorita Milagro! Se reventó el Cecilio. Entra el Marty con todo. Bájale la ulti, guapo. Kill de Novaria. Y sale Fufu viva en lo que le pegó Brody. ¡Ay, Dios mío! Vente para acá, dice el señor Lorchado. ¡Ay, Chauta! ¡Cayó Chauta! ¡Ay, Fufu sigue viva! ¡Fufu sigue viva! ¡Precio del equipo de Lorteta! ¡Qué nada se mandó Milagro! El día que yo quiera tener otro hijo, Milagro, yo te voy a preguntar a ti. Dios mío. No digo que me haga un hijo porque no tienes Excalibur, sino. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena ulti esa Lola! Entra Hanson. Marty va a pegar a la torre. ¡Ay, que se reventaron a Liz! Focus completado de Hanson. Y otra torreta caída. Bien el equipo de Lord Z. ¡Pega el equipo! ¡Va a morir Lord Shadow! ¡Cuac! Adiós, kill de la Carmila. ¿A dónde se mandó ese Yuzon? Increíble. ¿Azocada o asustada? ¿Eh? ¿Ay, dónde se lanza ese Hanzo, Dios santo? No, hombre, fíjate, el teclado te está troleando de que estás escribiendo. Mira ese léxico. No entender que no hablar tacataca, por favor. Ella me levantó. Uy, el daño de Novario, cómo le pega el mago oscuro. Y allá se lanza Alejandro nuevamente. Aturdido quedó Jeffrey. Strike cantado. Falla Novario.
quietecito viendo la partida. Y si quito la pantalla, si quito la pantalla para que no vean nada, abra la ulti la señorita Carmila. Kill del clean. Una buena kill para el equipo de LOL Z porque quitaron al, al jungla. Una buena kill para el equipo de LOL Z. Deletearon a Jeffrey. Quito la pantalla porque no vean nada. Ah, es que no me están hablando. Ay, papá, LOL Z haciendo lo imposible posible. Ganándolo al uno del grupo B. Y le ganó también al segundo del grupo B ayer. Diablo. Y hey, señor Smith viene con Ray. Véalo ahí. El diablo dice, oye, gracias por ese Ray, guapo. Mata usted. Dale una promo a Smith, por favor. Bienvenido, bienvenido. Estamos en clasificatorios de Centroamérica. Ahorita, país de Panamá. Saluditos, guapos. ¿Cómo es que dice? ¡Erry! Cuidadito que el equipo de LOL Z le ganó ayer al segundo del grupo B. Pero le está ganando al líder del grupo B también. ¿Qué, qué pasó con LOL Z que viene chetado? Gracias por la promo. Y dadito que empieza con todo. Mira lo que hace. ¡Fufu! Oye, pero esta vez no enterró a nadie con esa ulti. Bien, la ulti de Reymax. Se defiende el equipo de Anubis con todo. ¿Dónde está ese señor Yuzhong? Le pega Lee, se muere Lee, quedó vivo. ¡Ay! ¿Cómo regenera Yuzhong? Y el clean le pasó factura ahora sí al Yuzhong. ¡Qué pega, Brody! ¡Qué pega, Chota! ¡Qué pega, Chota! Mira cómo se regenera también. Prende la inmunidad. Una kill de Novaria. ¡Ay! ¡Qué casi le pega! Casi le pegan al Brody. Y allá va Hanzo. Allá va Hanzo. Tiene que retroceder. Mira, mira, mira. Es ser. Señor, ¿cómo está, compita Smith? Cuéntamelo, ¿cómo la pasaron, Alice? ¿Qué andaban haciendo? ¿Qué pasó, mi rey? Ahora saludándolo, ¿cómo anda? Gracias por esa raid, patrón, cuéntamelo. Ey, tengo que hablar, patrón. Ya tengo equipo de alta gama aquí en mi casa. Tengo que hablar para hacer una cosa bacana, una cosa chévere aquí entre nosotros. Fíjese bien, todo fluido, sí. Y la calidad, mírala, que ahora está 1080. No hay tarjeta gráfica, ya se puede streamear a 1080 con 6.000 bits. Antes hacían 4.500. Ya todo está full. Y jugué Valorant en antes en stream y tenía que ver esa demencia. Estaba haciendo stream de Valorant y la computadora, a ver, sabroso. Vamos allá, tú sabes dónde anda, dónde ando. Tú sabes, mano, tú sabes. Yo acabo mañana ya aquí esta clasificatoria de del Centroamérica, ¿eh? Mira, mira cómo van esos grupos, hermano. Mira esos grupos, mira esos puntos. Ahorita está jugando el número 3 del A contra el 1 del B. Esa locura. Y el número 3 del A le ganó ayer el segundo del B. Y ahorita el número 3 del A le está ganando al primero del B. ¿Qué está pasando aquí? Ya, blazo. El Puyi Mobile, ¿para cuándo? Diablo, bro. Yo nada más con Mobile creo que me voy a quedar solo con Mobile Legends y Wild Rift. Y Call of Duty. De ahí para allá ya instalé Fortnite. Instalé Valorant. Instalé GTA 5. Buena la derecha del clean. Borraron allá el señor Brody. Oye, qué buen stream también de la Lola. Daron al fantasma de Hanzo. ¿Dónde se manda ese Yuzhong? Opper Suden buscando. ¿A quién le caigo? Dice, a este o a este otro. Allá se lanza. Buscaron allí. Buena el parpadeo olímpico. Bien. El reflejo del clean. Que si lo agarraba ese stun de Carmila, lo mandaba a descansar en paz, papá. Ay, mi plata, ya, como decía, tengo Fortnite instalado, tengo Halo Infinity, un montón de juegos de PC ya, porque tengo 2 teras de memoria, imagínate. Ay, 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 una tarjeta de 8 GB con VRAM, es una locura lo que tenemos aquí. El Marty tiene el horror, el Marty tiene el horror, una Ryzen 5, imagínate, estamos ya a la grande liga, ya, papá. Y la tarjeta gráfica aguanta 5 pantallas. Una locura lo que me dieron esta gente de Tecology. 18-12. Increíble. El tercero del grupo A. Reventando ayer al grupo, al segundo del grupo B. Y ahora dominando al primero del grupo B. ¿Qué está pasando? Tofi, yo vi. Yo estoy claro, yo vi que metieron a Dragon Ball. Yo pensé que esa colaboración iba a ser con Mobile Legends, ¿eh? Pero y dijo, ven acá, dame eso. Dame acá eso. Se vos miente. Cuidado, llega Lure.
Se va a armar la grande. Se defiende el equipo de Anubi. Presiona el equipo de LOL Z. Con todo despliega la ulti el Yuzhong. Allá va buscando la Novaria. Fuera de torre. Le quitaron el revivida. Fufu. Entra Marty. Le clava la ulti a la Carmilla. Se defiende el equipo de Anubi. 1, 2, 3, 4, 5 básicos al Nexus, señores. El equipo de LOL Z, a mi juicio, es la revelación del torneo. Le ganó ayer al segundo del grupo A y hoy le gana al primero del grupo A. Increíble. Alguien que me diga qué está pasando. El grupo A viene on fire. El grupo A viene on fire. Chocolatito para el Yuzhong. Ay, Willy Wonka. De mis puntos puedo. Dice, de nuevo mis puntos. Apotaste mal. Apotaste a Anubis y salió la bruja. Dice Ricolino, Liz. Hey, Liz. Tienes pelota puesta, hermano. Le ganaste ayer a Tinchao y hoy le ganas al grupo. Al grupo de Anubis que van de primero. Literal, le ganaste al campeón de la Megacon y al subcampeón de la Megacon en el evento presencial en el mes de junio. ¡Qué locura con ustedes! ¡Tan on fire! ¡Qué espectáculo, loco! ¡Ah! ¡Qué espectáculo! Esta gente no creen en nadie, loco. Esta gente no creen en nadie, banda. ¡Qué rico! Sí, sí, literal, así es. Al éxito, compa. LOL Z va a representar al equipo de primero. Están sacando los movimientos prohibidos, ¿será? No lo sé, pero... Ahora es el turno de Jofen y GG, bro, papá. Yo ando con mis Persic 7.1 que me dio mis amigos. ¿A dónde están? Aquí. Aquí abajito. Mis amigos de G4 Gaming. Me regalaron estos audífonos. Miren qué guapo ando. Miren qué guapetón. No pesan nada. Son 7.1 multiplataforma. Así que ya saben, búsquenlo por allá en Instagram. G4 Gaming, todo pegado, raya abajo. Ya preguntan por sus artículos. Gaming. Ajo, tiro ajo, Fen. Over viene también con sed, ¿eh? De momento, la tabla se pone así, vean. La tabla se pone así. LOL Z acaba de coger 18 puntos, se pasa de primero, Molgame de tercero, Jofen de segundo, porque Molgame perdió hoy con Wolf Fury. Anubis mantiene 21 puntos, Tinchao ganó, mantiene 21 puntos de segundo lugar y Over está de tercero. O sea que si Over hoy gana, automáticamente Over queda de segundo lugar. Chao de primero y Anubis de tercero. ¿Por qué ese orden? Porque Anubis perdió. Como Chao gana, queda de primero. Over de segundo y Anubis de tercero. O sea que escalan posiciones. ¡A locura, papá! ¡Una locura! Este grupo. ¿Qué pasó, Fufu? Oye, Fufu, cuando yo quiera una segunda hija, yo te voy a preguntar a ti, porque Dios mío, esa Lolita tuya. ¡Es rico todo, tía! ¡Antoja! ¡Buena partida! LOL Z gana ayer a Tinchao y hoy gana Anubis. Poniendo bandera y se colocan de primero en el grupo A. ¡Ay, ay! ¡Ay, mi plata! ¡Soy tú todo, mujer! Perdón. Increíble, pero cierto, banda. ¡Uy! Buena partidota. Hoy no juego Z. ¡Ay, papá! Y donde más deberían de jugar. Esa de los pronósticos. ¿Te gustó mi Lolita? La amé. Bien. Lolita, le beso hasta lo que no se ha limpiado a esa Lolita, te lo juro. Demonio. Demonio. Y ahí es, ahí es. ¿Qué decía los pronósticos, hermano? LOL Z es la revelación del torneo. Manate, pues. Pablito. LOL Z es la revelación. Le ganó al campeón, el Megacon, y al subcampeón le acabo de ganar hoy. Imagínate esa demencia. Imagínate esa demencia, bro. No puedo decir maná. La revelación. La revelation. Sí. Ariota, pues. Que va. Buena partida, buena partida. Anubis se defendió también muy bien, pero
aún fue suficiente. Ay, family, lo iluminado. Lo iluminado. Y este poco de gente allá arriba que... Oiga. Me van bajando de aquí. Acá arriba no quiero a nadie. Me van bajando de aquí. Acá arriba no quiero a nadie. Por favor. Brr. Anuel dice. Qué locura. Buena partida viene también en este encuentro. Halo ahí. Uy, viene Jofén. Hasta el momento está de segundo lugar. Y Over que sigue de tercero. Ahí mi plata. A mandarle la predicción mientras. Ahí tienen la predicción. Difícil. El pasado yo pensé que Andowi, por tener diferencia de puntos y ser el primero del B, va a dominar, pero no. Increíble. Dominó Dolcet. Bien organizaditos. Haciendo lo imposible posible, como digo yo. Ya está llegando el equipo de Over. Qué buena partida viene en este mapa. Tiene un buen versus banda. Tiene un buen versus también. El reggaetón la pone, dicen por allá, voy por Over, queremos conservar el primer puesto. Ay, ay, ay. Vento, tamales y sao para el que quiera. ¿Tamales de qué, burro de pollo? ¿Qué? ¿Pollo qué? Los tamalitos. ¿Ese domicilio qué onda? Recupérate con uno. Hoy no estoy, hermano, ya calmado, bro, calmado. Confía en su gente, confía en su equipo. Pollo con picante también, salsa, ¿a cuánto? Uno o dos para acá, para la 12 de octubre, pues. Está pago por ya. La regatona pone friki. Todo listo para arrancar el último partido de la noche.
A mí te me da tanto jolo otra vez con los panes. Vamos, Jofén, dice por allá JJ, Choso JJ, ese grupo va a estar de la muerte. ¿Viste cómo va todo esto? Dolceta, hasta el momento de primero, le ganó ayer a Chaos, segundo del grupo B, y ahorita le ganó a Nubis, primero del grupo A, imagínate. Pero si ustedes ganan, mantienen su primer lugar y Dolceta segundo. Qué demencia, Molgain perdió con Wolf Fury. Wolf Fury de momento estaba colándose en cuarto lugar, pero Alsace ganó, así que todo quedó en orden allá. Qué controversia está todo esto. Qué polémico están los dos grupos. Voten, señores, ahí tienen la predicción. Voten, voten. 4.600 puntos para el equipo de Jofén. Hey, Namite, ¿tienes a tu votante por Jofén? Okay. ¿Alguna mod que esté por ahí en el chat? Te vote un par de puntos a Over para que la predicción esté buena. Le ganaron al campeón y al subcampeón del presencial, JJ. Ayer y hoy. Ayer le ganaron al campeón del presencial y hoy al subcampeón. Demencia, el equipo de LOLZ, loco. Como la C le da abajo. Ay, ay, ay. Qué locura. Vámonos a ronda de piqueos y baneos. Aliendra, Exi. Ah, no, ya apostaste. Bien. Hermano Axel Pro Clean. Cucu, te juro que yo te voy a rezar a esa Lola. Qué buena Lolita. Las ultis en el tiempo que son. Y lo interesante es que no te Yuzon ni la buscaba para cancelar la ulti. La Yuzon la dejaba libre, loco. Tomaré mi propio camino. Locura. Tu equipo está bloqueando un héroe. Yo soy main jungla, no ADC. Vivir es engañar a la. Está jugando paz. Clean, imagínate. Mi equipo me respalda. Para el cual fui hecha. Está al lado. Banearon a Ivy, Arlot, Paramis de momento. Premonición. Si Panamá gana la Copa de Oro, entonces un team de nosotros representará a Centroamérica. Pero si van 7, ¿no? No uno. Evites escribir. Si Panamá gana la Copa de Oro, entonces un equipo de Panamá gana la Copa Centroamérica de Mobile Legends. Eso es lo que debiste haber escrito. Lo dijiste mal o lo expresaste mal. Prueba Alfa está en línea. Mi misión es proteger vidas. Tu equipo está seleccionando. Agarran un hilos. Por ahí también vemos un alfa. Voy a poner la camarita un ratito en este verso. Este verso promete, loco. Este verso se define el grupo A. Este grupo define el grupo A. Si queda LOLZ de primero. Dale. Yo pensé que solo. No, son 7 de 10. Éramos 12. Primero eran 6 estados de 12. Pero me escribieron que necesitaban uno más. Entonces, vamos a enviar 7 equipos. No curo el dolor. Tu equipo está bloqueando un héroe. 7 equipos, imagínate, bro. Manda 7 equipos, papá. Voy a seguir tendito. Ay, Yamilet. Muchas gracias por apoyarme. Cuando tenga 1000 seguidores en TikTok, voy a hacer stream por allá. Erri, qué fuku, ¿verdad? Erri. A ver, Minotauro también por ahí, una Luigi. Bañaron a Melissa. Por tata la Melissa. Panamá para la M6, ¿será? A mí también, sígame. Ay, ay, ay. Oye, eso. Toma agüita. Ay, qué rico. Qué falta, Saray, ¿eh? Eso para ti, por esa agüita. Eso para ti, por esa agüita. Que suene el ritmo de la luz. Tu equipo está seleccionado. Bañaron a la Joy. Oye, la predicción tan sabrosa, ¿eh? 1000 para Jofén, 8000 para Over. Dice, confío en mi team. Bueno, jugar agresivo. Tiene la bendición de del dios demonic. Experimenta la eufonía del super. Ando tomando café. Yo aprovecho, bro. Hoy juega la banca. La banca arriba, Over. Ay, ay, ay. Bueno, igual tan seguro ya en su clasificatoria, pero no sé qué pueda pasar. Si gana Over, Dolceta queda de primeros. Pero si gana Jofén,
pueden quedar de primero LOL Z de segundo y tercero Mall Game. Ay, ay, ay. Esto va a estar bueno. Va a estar bueno el resultado de este partido, sí o sí. Logan, si hubiera perdido Team Chao. Porque perdió Nubis. Si hubiera perdido Team Chao, ustedes se iban al éxito. Y sí o sí tienen que jugar a ganar con los titulares. Iban al éxito. Yo confío en Over que ganarán. Ah, oh. Hubiera perdido Chao, Logan. Ese grupo B también cambiaría de líder. Porque te van tan obligados a ganar, pues si se ponen de primero. Y por eso queden, ven, ven. Me voy de aquí, vamos a zona de presentación. Qué locura, 32 personas, ¿cómo andamos? Buenas noches. Ahí está arriba el equipo de Hofen. Login, Nathan, Martis, Minotauros. Ojo, que viene Ángel con un silón. Ay, 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 creo que el primero del todo el torneo. Y a la vuelta el equipo de Over, Granger, Digi, Valentina, Alfa y Hilo. Créelo, por eso estamos relajados. Y pero si hubiera perdido, chao, bro. O cayó también Anubis. Eso hubiera sido qué papu fren, como se llama uno por ahí. Qué papu fren, como se llama el de Alsace. Qué espectáculo hubiera sido. Pero bueno, hay cosas y hay casos. En esta vuelta son casos y no cosas. Dice esa Valentina, me da miedo. Hará fiesta con la ulti del toro. Ay, ay, a veces te riega el café, pues. Le pega al piso. Cuando aplauda al suelo. Vámonos. 5 segundos. A la parte del medio de una vez. Llegue al campo de batalla. Aplástalos. Llamaron a Pantufla. Todas por ahí anda. Hizo la tarea en bomba ayer y hoy. Complicó toditos. Sí, sí, sí. Mapa al grupo A, loco. Ustedes ya están relajados por la diferencia de puntos que tiene el cuarto y el quinto lugar entre ustedes. Pero el grupo ataque, diablo, aprieta. Qué complicated. Bien complicated todo eso por allá. Ay, Dios mío, cuidado, que está el DJ cerca. Cuidadito que empiezan a pegarle al Minotauro. Buena el CC por allá de la Lugo. ¡Ay, qué nueva Benjo! ¡Mira, mira, mira, mira! Se lo llevó el Digi. ¡Una bombita! ¡Qué bien el pelado con MOBA! Apreta mi asistente de más móvil que me atendió, que mandó el técnico preguntándome cómo me ha ido con el internet. Yo, uff, ha ido del carajo. La colombiana, ella vive en Medellín, atendió bien, mandó el técnico y me resolvieron. Cuidadito, se dejaron la cuerda, Jade. Ah, ya viene la bomba. Uy, que le pegó el minion. Pasa la ulti por ahí del Granger. Strike cantado. Strike cantado nuevamente. Merlin por poquito. Hace la de los dioses. Hace la de los magos. Y mira por acá, Raticus en línea. Raticus en línea, papá. Ay, 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 7 para la tortuga. Pero el DJ abrió el marcador rápido de pelo Cosmova. Los dedos lentos. Bien ahí. Aluyibu dando visión. Vamos a ver quién inventa Raticus. Va a estar buena la TLF. Va a estar buena la TLF por esa primera tortuga. Allá viene Raticus de atrás. Bien por Atlante también. Ese señor Alfa con todo, pega, pega. Tortuga para el Granger. Y Cosmo va rápido ahí también con esa ulti. Dice, ¿qué pasó? Yo cuido mi equipo, Z. Hay pelea, mira, hay pelea. Se pasa para adelante con la ulti. Puede morir, puede morir, puede morir. Le bajó la ulti, le espalda al Alfa. Bien para el señor Dar 507. Bien, el top mataron al Silón y tiembla Hofen en su primer lugar. Hofen puede perder el primer lugar de momento. Ay, ay, ay. Se puede colar de segundo lugar, Over. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Que hay que ver quién queda de segundo del grupo B. Ahí mi plata. Entra con todo. Buscan agüita. Baila, Marty. Se complica el asunto. Y tienen una Valentina que le puede copiar la ulti al torito. Cuidadito. Allá baila Hofgozen. Cuidadito con Gozen. Sigue pegándole a Hassi. Hay pelea también en la línea inferior.
tenso en la partida por todos lados, van. El chat tranquilito que ni escriben, están prestando atención. Ya quita la pantalla como si todo mudo. Abre la pinza por allá el martillo. Hay pelea también en la parte superior. Tóquenle, porque a ratito usa el silón. Mira cómo se ríen. Están quietecitos viendo la intensidad. Este está bueno. Ay, pero si está en bomba, loco. Ay, ¿qué pasó con un dedo lento? ¿Qué pasó? Y ese parpadeo, señor. Se me asustó el chico. Ah, ya entra el Marty. Le pone la cuerda al Digi. Abre la ulti del Granger. También el Minotauro. En forma de Valentina. Abrió la ulti del Digi. Una kill para el Granger. Kill para el Silón. Kill para el Nathan. Y se puso bueno esto. El equipo de Hoffen agarró dos kills. Ya, esa Valentina copiando la ulti del Minotauro. On fire. ¿Quiénes han jugado hoy? Todos en Dorks. Este es el último. Este que está haciendo es equipo azul, Hoffen. Equipo rojo. Equipo de Over. A todos jugaron hoy, bro. Tortuguita. Así está, mira, todo esto que vas a ver aquí en pantalla. Todos esos equipos ya jugaron hoy. Estamos en el último. Estamos en el último de la noche. Se murió por allá el señor Nathan. Mira, mira, y le baila. Mira, mira, mira. También le responde. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Dios mío. Lance de la lluvia en la parte de oro. Entre Alfa y Uji. Lolzeta le ganó ayer a Tinchaos y hoy le ganó a Nubi. A los dos con más puntos del grupo B le ganó. Este Lolzeta se está haciendo el loco. Al campeón y al subcampeón del Megacon en el presencial. Lolzeta le ganó a los dos, para que sea en serio. Ay, ay. Y Alsace asegurando su cuarto lugar todavía para el repechaje. Va campeón Copa de Oro, ya lo saben. Y es que no hacen trampa esos mexicanos, ¿no? Tiene el ulti del Granger. Ay, Nathan, ¿qué pasó, Nathan? El Nathan, ¿qué le pasó? ¿Cómo tiró esa ulti así? Lo revolvieron en el medio. Flencho volaba, pero le dio al Granger. Uy, bloqueó por allá. A Valentín. ¿Qué es eso? Dios mío, qué locura con estos equipos. Allá se manda el alfa. Cuídate, entra, señor Agüita. Bajaron un pelopotón. Empieza la TF. Cuidadito con el equipo de Over. Tiene que salir Agüita. Vamos para la parte superior. No queremos salir de la jugada. ¿De cuál, bro? Buena partida. Se cargaron, loco. Quieren pegarse allá al séptimo lugar. Cuidadito. Vamos a ver. Empieza a dar 507. También abre la ulti. Jade. En danza con todo. Le va a matar. Con ese sprint, ese Nathan hace fiesta. Le revolvió el internet al pobre Alpha. Ustedes saben que Alpha trabaja con internet, ¿no? Es un robot. Le acaba de reiniciar todo el driver. Ya, plat. Y la tortuga para el Granger. Se arma la TF. Prende ulti el Granger. El Nathan tumba una torre. Cuidadito con Hassi. Cayó el Marty Mario de Digi. También cayó el Minotauro en manos. El Granger le pega. Uy, qué buen CC. Le va a mandar la primera. Quack. Al lobby. Double kill. Mañana hay partida. Hoy estas son las últimas. Mañana es la última ronda, bro. Mañana es la última ronda. Y ya después, a registrarse. Yo le voy a estar pasando el número de la chica, que es la de Centroamérica. Ya se le pasé los tres primeros del grupo B. No se le pasé a ustedes porque está muy revuelto ese número. Este grupo. Entonces, tengo que ponerme a ver bien quiénes son los que van grupo A para darle el número de la chica, y la chica le va a pedir los datos. Tienen que registrarse. Tienen que registrarse en Community Gaming también. Z, mira tu yapi. Ya jugamos con todos, ¿no? Todavía falta, bro. Ahora lo miro, porque creo que lo tengo en el celular, que estoy haciendo stream. Pero todavía está peleado el cuarto lugar. ¿Con quién más? Mañana. Ahora lo decimos, tranquila. Ahora lo decimos, cuidado. Empieza el daño del Granger. Con todo entra el alfa. Imparable para el equipo de Over. Y Hoffen está cayendo. Y de momento, el líder del grupo A va a ser el equipo de Lolzeta. Y Hoffen, que tuvo toda la clasificatoria de primero. Y mira, ha dado la vuelta
a los últimos días los Z la tapa. Increíble, ya hay acción también en la línea inferior. No le pegue, no le pegue. Oye, que tiene venganza. Casi, casi Nathan mata al Lilo, ¿eh? Casi, casi. 3-11. Tiene el primer Loren 10. Falta con Hover, creo. Sí, exactamente. Es el tercero del grupo B. Ya le toque mañana con ellos. Y mi plata. Vamos a ver. Y está el Silón a pushar. Calvo ahí. El Marty se cruza por la parte del Lord. Sabe que el equipo de Over está ahí. Pero fueron para atrás. Vamos, Over. Ganen esos 3 puntos que mañana se los quitamos. Ey, ¿qué pasó? Es así, Logan. Mira, mira, mira. Está alzado porque le ganó el campeón y el subcampeón. Mira, mira, mira el alzado ese. Baneale clean mañana y le quita la mano. Cuidadito. Empieza el Loro a entrar por la parte de la media. Se lanza Minotauro. Mira dónde viene Agüita. Todo el punto para arriba. La ulti del Digi. Nathan saca una kill. Mataron a la Valentina. El Martí partió en dos al Digi. Imparable. Para ese Granger. Que Dios mío, anda en bomba y plena. Que uno de cada lado. Dos de over. Uno nada más de Gofen. Con ese Loro que no duró es que nada, bro. No duro es que nada ese Loro, loco. Nada de nada. Dios mío. Y pero es que también la Valentina, ¿no viste? Liz, que se la copió y también fueron dos ulti. Hay que ser humilde, pero este fufu. Esto es parte del entretenimiento. Logan no se toma los mensajes de personal, loco. Logan, ahí donde tú lo ves, cómo jode también. Cuando jugamos calor, tú tienes que ver esa demencia, todo lo que le decimos al pobre. Solo que estamos fuera de stream. Pero él tiene que aguantar y cuidadito, que no está aguantando de Ángel. Uy, que le pasa a uno, le pasa a la otra de Granger, que ser. Que tranquila, Fufu. Él sabe que esto acá es entretenimiento. Mira, mira la bomba, mira la bomba. Se la trajo. Uy. Así se la pega la luz allí. Buenas noches, gente. ¿Qué pasó de Melekai? Bienvenido. Buena victoria de Melekai, ¿eh? No quería recordarles, pero ya les ganamos. ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Toma a tu derecha! Aquí le mandaron Hanzo, ¿no? ¿Lo dejaron libre? Le dejaron el Hanzo libre y lo sentan así ganando, loco. Imagínate. Pega la primera por ahí al Granger. Te defiende el equipo de Jofen. Corre, Ángel, por allá. Ay, ay, ay. En strike cantado. No le dio a nadie la ulti del alfa ni a la ex. Corre, Ángel. Corre, Ángel. El Jan está en esta. Se ofende y dice, bueno, entonces que no vengan como quieran. Ay, cuidado, mujer. Cuidado que usted es blanquita. Cuidado, que a los negros y a los morenos nos gustan las blancas. Y ese equipo de Over está lleno de morenos. Cuidado, la dejan caminando como pingüino después. Ay, mi plata. Ay, 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 bailadita por allá de la Valentina. Por suerte no hubo stream cuando le ganamos a LOL Z. ¡Ajo! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Derechazo de J para atrás. A que vea cómo es la vida, J. ¡Ay, ay, ay! Este Z es una locura. Tú lo sabes, Yamile. Yo soy una persona que entretiene a la gente. Si no, aquí imagínense que solo está hablando del partido. No sería aburrido. Ya puede con eso y más. No lo sé, bro. No me consta. ¿Cómo hacer el turista en ese comentario? Cuidadito que me gana juego. ¡Ah! ¡Oh! Y entra la TF. Cuidadito, prende la ulti también el Digi. ¡Murió el Marty en manos del pollito Digi! Minotauro entra con ulti. Una kill de Nathan. ¡Doble kill de Nathan! ¡Puedo vertirle! ¡Puedo vertirle! ¡Puedo vertirle! Cuidadito con el primer Savage. Cuidadito con un primer Savage. El Granger se llevó el lorcito. ¡Menia para Jofen, señores! Y el Granger dijo, me llevo Lore y me voy Z. No le voy a dar Savage a nadie. ¡Ay, mi plata! Cuidadito que le dan la vuelta al equipo de Over. Inés Merlin está por ahí, lo va a buscar Jade. ¡Ay, ay! Que lo agarra Jade. ¡Ay, que lo alcanza! ¡Ay, que le pega! Y le dio Savage. ¡No le dieron Savage! ¡Fue imparable! ¡No le dieron Savage! ¡Fue un poquito tarde! Pero bien para Jofen. Que se cargaron a todo el equipo. ¡Ay, Dios mío! Quiero ver el versus de mañana. Se trae en la casa. Saludos para la gente de Los Lagos. Dice por allá, ¿cómo no? Un abrazo a
la gente de los lagos. Pura tiradera, eso está bien. Mientras que sea una tiradera que no insulten palabras obscenas, está bien. Aunque tengo el contenido más 18, Kiblan. Pero yo creo que las tiraderas con respeto están bien, son aceptadas aquí. Ay, Dios mío, va a caer aquí lo mínimo. Ay, no, no, no. Hay pelea en la parte superior. Cuidadito que se llevaron poquedísimos Hades. Lleva arma la grande. Prone la ulti. El señor Granger. Ulti también por allá de Ligi. Y entra así. Stun por allá de Hilo. Uy, que regresaba Marty. Y se metieron contra el Minotauro. Le metió la ulti. El Alpha Kill de la Valentina. También cayó la WG. Y yo vi al Frencho al lado de Agüita. Parpadeaba por allá el Digi. Ya, pues ese Digi no le importa nada. Ese Digi parpadea solo. Se salta el charquito con el parpadeo. Se puso bueno el verso y parecía controlado. Sí, sí, sí. Pero ojo, Fen. Mira lo que le hizo el señor Tilón de Barato. El pobre Granger se le lanzó en el Blue y lo reventó. Dios mío, lo campeó feo. Dándole chance a lo de la banca. Eso está bien, bro. Está bien. Por eso la tiradera mañana será con las partidas. Y sí, sí, aprovechenla, que es la última. Aprovechenla, diviértanse. Mañana es la última y yo no soy el streamer de ese torneo. Es otra persona y yo no sé si ese caster le va a estar leyendo los mensajes como yo. Así que aprovechenla. Mucha salsa, dices. Salsa para el patacón. Entra Minotauro, cuidadito, pone la ulti, el señor Hilo es el frente. Entra Marty, también entra el Alfa, cae una torre. Pero mira dónde está Hades, bien posicionado. Una kill del Alfa, murió Lugo G. Mete la ulti el Marty al Hilo. Cuidadito que el Nathan está pegado, bien posicionado el Nathan. Doble kill, triple kill. Marty, señores, miren, el Silón nuevamente campeó al Granger. Y parece que Jofen le dio la vuelta a la partida, señores. Y va a mantener su primer lugar, papá. En 20 segundos creo que es suficiente para que esto acabe. Aleluya. 1, 2, 3, 4. Creo que va a ser todo para el equipo de Over. Y se la damos a ver entre dos. Poco Nexus, 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 Nexus. Y el equipo de Jofen sigue siendo el primer del grupo A. Hubieran dicho, no ha puesto WAC. Toma y pierda su punto, hija. ¿Qué le pasa? Págame el susu, dice. GG, viste, Fufu. No soltaste la pasta. Viste, Fufu. ¿Te pagaste a Tinchajo ayer? Para que ganaras. Hoy le pagaron a Anubis. Y cuando dice saludos para mi Pokémon, dice por allá Jade. Y no le pagaste hoy a Over. Over lo dijo, hablen claro los Z que estamos para la cancha. No dijeron nada, esto quedó 16-16. Resultación no Logan. Ella no pagó Logan, ¿eh? Ella no mandó el Yapi. Nadie fue. Eso, pa. Primero, debería por el KDA. Lugar, estamos empatados en puntos. No. El equipo de Jofen les ganó, bro. No te puedo poner a ti jamás de primero porque Jofen viene toda la semana estando de primero, Liz. A empezar por ahí. El equipo de Jofen ha estado todo el grupo A de primero. Es imposible porque tú lo acabas de empatar. Te pongas de primero. Y no queda empate, bro, mira. No queda empate porque tú acabas de hacer 18. Pero ellos también. Y ellos vienen de primero toda la semana, bro. Es imposible que yo te dé el primer lugar. Es imposible. Me explico. Nada más empezando por ahí. Aparte que en los juegos directos ellos te ganaron. Imagínate, bro. Jofen. Dice por allá JJ, ya, ya, ya la mando. Vámonos para Discord, señorita Exioni. Ellos perdieron igual, pero no contra ustedes, bro. No contra ustedes, es en los juegos directos. No tiene nada que ver. Me le fui 3000 puntos. De tanta plata, sí, ustedes. Hemos derrotado a ambos, sí, pero no, ustedes no le ganaron, bro. Juego directo, ellos le ganaron. Esa es la parte de la salsa. En los juegos directos, ellos le ganaron a ustedes. Pero esa es la parte de la salsa de esto. Quinto palo, perdí con Over. ¡Ya, Blas! ¡Ay, ay, 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 ay!
Y segunda banca. ¿Qué pasó, hombre? Quédate quieta. Quédate quieta, que perdiste tu punto. Déjame pagarle a la gente. Cerré la página. Bueno, mete un verso una vez y vamos a pelear el primer lugar. Ajo. Habla, Jofén. ¿Qué sopa? Tu mané quiere entrar de primero, ¿eh? Mira, mira. Tu mané quiere en el primer lugar sí o sí de sus dos. ¿Qué procede, banda? ¿Será que transmitimos ese verso o qué? Yo lo digo, yo digo que lo pongas de segundo. Así está quien. Aquellos premios. Sí, por eso. Usted mantiene su primer lugar, bro. Yo estoy claro de los juegos directos. Los juegos directos implican mucho, hermano. Implican mucho esa parte. Así que tú tranquilo, que yo relajado. Hey, señores. Me acompaña de hacerle una raya de una chica de acá de Panamá. Pasó por aquí a saludarme y yo nunca le tiré una raya. Es panameña. ¿Será que me acompañan a hacerle una raya a la nena? Vayan por allá y denle en cariñito. Díganle que yo los mando. Avisa tu yapi. Voy para allá. Entra al Discord. Creo en sala de reunión. Juega allá con las moderadoras. Para los que quieran ver la tabla, allá la voy a poner. Así que vayan donde mi amiga. Mañana sí quedamos empatados. Tiramos ese verso. Ay, ay, ay. Pasen su yapi. Over. Esa vaina. Así que no se salgan de aquí. Vayan a darle follow a mi amiga. Y recuerden que si se quedan en la raid, el bot le da 450 puntos por subirse a la raya, así que eso le sirve para apostar mañana. Vámonos donde mi amiga Kaki, que yo la invité al presencial al Megacon y la pasó muy bien. Así que vamos a demostrarle que aquí en Panamá hay gente. Bueno, para allá. Chau, chau. Ahí le pago la previa, ¿eh? No crean que me he olvidado. Ah, no, Jofén, tengan su plata. Miren a JJ. Deja que te vean, Ran. Gracias por las estrellas de antemano. ¿Qué pasó, loco? Quédense quietos. Al de reunión, Volgrec, al de reunión. Canal de reunión. Oye, esta vaina nunca cambió. ¿Quién es la otra gente que vende joystick? Oye, él es la plena. Ey, Z, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por ese raid. Bienvenido a otro video de parte de Z, ¿cómo lo pasaron por allá? Porque me encantaban así, me encantan jugando Mobile Legends. ¿Por qué no te echas al agua, como dice Zungo? Ey, Sarai, ¿cómo estás? Esas cosas que tú dices, Panamá tienen doble sentido. Muchas gracias, Z, por ese raid. Bienvenido a todos los que vienen de parte de Z. Los que no me conocen, soy Kaki. Bienvenido, güey, bienvenido. Soy streamer panameña. Hago yo sharing, juego videojuegos.